Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un privilegio realmente volvernos a encontrar, aun sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alegra la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano se puede convertir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Me voy a permitir entonces registrar la lista, por favor. Señoritas y señores, Álvarez Jenny, definitivamente ya se retiró, ¿no? Se retiró la cita. Álvarez, ¿se retiró? Consulto. Sí. Ya, perfecto. Qué pena, qué lástima que se haya retirado la señorita Jenny. Astudillo Rómulo. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Rómulo? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Bustamante Gracias. Luis. Bustamante Luis. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Castillo Evelyn. Castillo. Presente. ¿Cómo está, mi estimada Evelyn? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Gallegos Abigail. Gallegos Abigail. Gallegos Abigail. Presente, ingeniero, buenos días. Abigail, buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida. Tenga la bondad de encenderme su camarita, por favor. Güeledel Gladys. Güeledel Gladys. Güeledel Gladys. Presente, licenciada. Bueno, buenos días, mi señora Gladys. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Flores Milena. Flores Milena. Flores Milena. Bueno. Díaz Zulay. Díaz. Presente, ingeniero. Presente. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Felicitaciones. Fue la primerita que llegó al aula. Guerrero Ronald. Guerrero. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Ronald? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Jadán Andrea. Jadán Andrea. Presente, ingeniero. Andrea, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jiménez Lauro. Jiménez. Presente, ingeniero. Buenos días. Lauro, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Jiménez Dayana. Jiménez Dayana. Jiménez Dayana. Jiménez. ¿Cómo está, mi señora Dayanita? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jiménez Carla. Jiménez Carla. Buenos días, presente. ¿Cómo está, mi señora Carlita? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Loaiza John. Loaiza John. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Maya Irene. Maya Irene. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Irene? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Maurad Alex. Maurad Alex. Maurad Alex. Maurad Alex. Bueno. Moreno Emily incluso se retiró, ¿no? Moreno Emily incluso se retiró, ¿no? Ya. Yeah. Novoa Johnny. Novoa Johnny. Novoa Johnny. Bueno. Paltín Yaeli. Paltín. Sí, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Poma Pamela, Poma. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Pamela? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Kichimbo Jordi, Kichimbo. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señora Jordi? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quituizaca Darío, Quituizaca Darío. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Darío? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robles Evelyn, Robles. ¿Cómo está, mi tía Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Romero Johan, Romero Johan. Bueno. Sarango Lenin, Buenos días, Sarango. ingeniero. ¿Cómo está, mi Presente. tía? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Tene Fátima, Tene Fátima. Presente. Presente, ingeniero. Fátima, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Torres Edgar. Buenos días, ingeniero. Presente. Edgar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Torres Junior, Torres Junior. Presente. Buenos días, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Vargas Mayuri, Vargas Mayuri. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás, Presente. Camilo? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Villasís Brigitte. Villasís Brigitte. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Brigitte. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Repito, otra vez llegaron Flores Milena,
Flores Milena. Flores Milena. Bueno. Maurad Alex. Maurad Alex. Maurad. Ingeniero, Alex, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Novoa. Novoa Johnny. Novoa Johnny. Y finalmente Romero Johan. Romero Johan. Presente. ¿Cómo están, señor Johan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. A ver, entonces, Flores es nueva, no sé si Flores está asistiendo, la señorita Flores, y me falta el señor Novoa, los dos me faltan, ¿no? Bien, entonces, una vez más, pues, permítanme reiterarle la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Como yo les dije, para mí es un privilegio, un honor realmente volvernos a encontrar en esta nueva sesión de trabajo. Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para el día de hoy. El día de hoy, entonces, vamos a continuar con el abordaje de los contenidos. Entonces, voy a analizar un nuevo tema que está relacionado justamente con la problemática forestal. Yo les dije a ustedes en el encuadre que generalmente yo abordo mi asignatura de lo general a lo particular. En la clase anterior habíamos analizado lo grande, lo global que significa el neoliberalismo y la globalización, pero enfocada a nuestro accionar profesional, al sector forestal, al sector ambiental. Ahora vamos a analizar una nueva temática bajando en ese nivel, porque yo les había mencionado de que el objetivo fundamental que tiene la asignatura es justamente dar una visión holística, una visión general de lo que constituye realmente la carrera de ingeniería forestal. Posteriormente, ustedes van a hacer la exposición del tema número uno. Quiero realmente felicitar a todos y cada uno de los estudiantes que pudieron subir su tarea y de manera particular a los que participaron en los foros, ¿no? Qué gusto realmente me da ver cómo se explayan. Esa es la idea. Escriban, por favor, como puedan. No traten de ser finos escribiendo. La idea mía es de que aprendan a escribir. Y al final vamos a hacer una tarea realmente que está pendiente de cumplirla dentro de la asignatura, ¿no? Para la próxima clase vamos a revisar, abran por favor el documento guía y vamos a analizar el tema número 2 y número 3 para la siguiente semana. Entonces, grupo número 1, 2, 3 y 4, abran por favor el documento guía porque vamos a analizar el tema número 2 y número 3 del documento guía. El tema 2 y el tema 3 lo vamos a dividir en dos subtemas. ¿Cuál es el objetivo de dividir en dos subtemas? Para que al estudiante realmente no se le cargue demasiado trabajo. Yo realmente me pongo en los pies de los estudiantes, de que ustedes tienen muchas actividades académicas que cumplir también, y por lo tanto entonces les damos trabajos que permitan primero tener el tiempo necesario para subir las tareas. Pero por favor pongan atención, miren, vuelvo a repetir, cuando ya eleva se cierra para todos. Para todos. Es decir, el EVA, ustedes saben que es un programa informático. Si se cierra para los estudiantes, se cierra también para el docente. Y cada grupo hace su trabajo de manera grupal. Es decir, tienen un solo trabajo, pero luego cada estudiante, estoy repitiendo, verán, cada estudiante debe subir los dos archivos, el de Word y de PowerPoint, a la plataforma. Debe subir los dos archivos, verán, de Word y PowerPoint a la plataforma, porque la calificación hay que consignarla en el EVA de manera individual. De igual manera, hay un forito para poder participar. Asimismo, por favor, les pido que pongan letra número 12, porque alguien me puso 10 líneas, pero con una letra número 14 o 16. No se trata de eso. El objetivo es aprender a escribir. Yo siempre me llevo de esta máxima que alguna vez un estudiante me dijo que para poder saber hablar y escribir, hay que saber leer. Y justamente el día de hoy en la mañana me llegaba una frase muy bonita. Yo tengo una amiga que la conocí en Cuba cuando hice mi posgrado y ella ahora vive en Italia, Roma. Y me ha mandado en la mañana un mensaje precioso. Decía, verán, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Repito, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Entonces, no solo a veces necesitamos ejercitarnos, el cuerpo físico, ¿no? También necesitamos ejercitar la mente y viceversa. Entonces, el objetivo de los foros es para enseñarnos, para acostumbrarnos a escribir. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, la mayor cantidad de veces hacemos control C o control V. Es decir, nos acostumbramos de esa manera y nos estamos olvidando de escribir. Entonces,
La campaña en la que yo me he emprendido es de que mis estudiantes aprendan a escribir. Y para eso son los foritos. Es decir, para que el estudiante se ejercite ahí. No hay ningún problema, pero escriban, escriban ustedes, ¿no? Entonces, al tema 2 y 3 lo hemos dividido a su vez en dos subtemas. Cada subtema es para cada grupo. Entonces, en el tema 2 va a trabajar el grupo número 1 y número 2. En el tema 3 va a trabajar el grupo 3 y 4. Anotarán, por favor, bien las partes que les toca analizar, ¿sí? Entonces, repito, el grupo 1 y 2 trabaja en el tema número 2, que voy a indicar en qué subtema, y el 3 y 4 en el tema número 3, ¿sí? Tienen que hacer un resumen en dos paginitas, de dos párrafos cada página. En la página central, en la página primera, ponemos la carátula y el tema, y el subtema que les corresponde analizar, y el número de grupo, por favor, ¿sí? Los grupos cambiaron un poco por esta dinámica realmente de la matrícula, esperemos realmente que ya no existe ese cambio. Entonces, en el tema 2, se va a dividir en dos subtemas. El subtema 1 es importancia del sector forestal en el Ecuador, que lo va a analizar el grupo número 1. El grupo número 1, anotarán, verán. Importancia del sector forestal en el Ecuador, que llega hasta la página 33. Hasta la página 33. Repito, grupo número 1, el sector forestal en el Ecuador, hasta la página número 1. Entonces, en la carátula me ponen tema. La riqueza forestal mundial latinoamericana, ecuatoriana y regional. Subtema, importancia del sector forestal en el Ecuador. Y el grupo número 2, en cambio el subtema es 2.4, marco regulatorio y políticas del sector forestal hasta lo último. Entonces analiza el segundo subtema y pone igual en la carátula el tema y el subtema que le correspondió analizar. Grupo número 3 y número 4. El grupo número 3 va a analizar, y el 4, el tema 3 que dice los grandes problemas de la deforestación. Si ustedes se dan cuenta, el documento guía está articulado con el sílabo y está articulado con los contenidos para ir analizando de la forma general a la forma particular. Entonces, el grupo número 3 analiza el subtema 3.1, problemática de la región sur del Ecuador. Problemática de la región sur del Ecuador. Y se va hasta la página 45. Repito, el grupo número 3 analiza el subtema 3.1, problemática de la región sur del Ecuador. Igual ponen en la carátula tema 3, los grandes problemas de la deforestación, subtema problemática de la región sur del Ecuador. Y finalmente el grupo número 4, igual dentro del tema 3, analiza el subtema que dice 3.3, problemas derivados de la deforestación, que va desde la página 45 hasta el final. Igual, entonces, en su carátula pone el título del tema 3, que es los grandes problemas de la deforestación, y pondrá su tema 2, problemas derivados de la deforestación. Todos los grupos, tienen que hacer, entonces, primero, un resumen tipo ensayo. ¿Qué les decía que es tipo ensayo? Redactado de corrido. Vamos a poner dos párrafos en cada hoja, redactados de corrido. Donde existe un título, resaltamos, ponemos negritas, ponemos cursiva, ¿sí? Y escribimos de corrido. Ese es el resumen de una calificación de 2 puntos. ¿Cómo lo trabaja? Lo trabaja todo el grupo. Y luego van a hacer una exposición en PowerPoint de carácter magistral, combinando el texto con figuras, pero que tengan la misma simetría. Simetría es tamaño. Es decir, por ejemplo, que tengan la misma homogeneidad. Si el texto va a la izquierda o a la derecha, las imágenes ocupan todo el lado derecho o izquierdo. Todas las láminas tienen que estar numeradas, debe tener un título central arriba con una cintita que identifique y todo con mnemotécnicas. Debe tener una frase o una imagen introductoria y una frase o una imagen final. Entonces, todos van a hacer una exposición en PowerPoint. Y esa tarea hay que subirla hasta el próximo miércoles. ¿Verdad? Hay tiempo más que suficiente para poder subir la tarea. Subimos un documento en Word y un documento en PowerPoint. Cada estudiante del trabajo que hacen en grupo, subimos entonces un documento en Word y PowerPoint. Y el próximo viernes hacemos la exposición del tema. Cada grupo va a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer su presentación. ¿Cuáles eran los compañeros que me van a ayudar en el control del tiempo? A ver, ¿quién era la compañera que va a ayudar en todo el control del tiempo? ¿Quién era?
Yo, ingeniero. Yo, ingeniero, también le presento. Ya. Alex, ¿y quién más era? Discúlpenme. Yo, Rómulo. Ya, Rómulo. Entonces, Rómulo va a controlar de todos. Y cuando exponga Rómulo, va a controlar entonces Alex, ¿sí? Cuando queden 3 minutos, le dice, faltan 3 minutos. Y cuando llegue a 10, su tiempo ha terminado. Tratemos de hacer menos de 10, hagamos entre 7 minutos, pero tratemos de hacer láminas para que todos puedan participar. Recuerden que los grupos son grandes. Hay grupos de 8, por ejemplo, ya en los grupos definitivos. Y, por ejemplo, si yo tengo 7 láminas, ¿sí? Les va a faltar para que expongan todos. A uno le va a faltar que exponga solo el gracias. Entonces, tratemos de hacer el número de láminas suficientes para exponer en 10 minutos. ¿Está claro la tarea? ¿Está claro la tarea? Sí. ¿Todos anotaron? ¿Todos anotaron? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a iniciar las actividades académicas del día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero realmente aceptar la tarea que había quedado, ¿no? Quisiera que en un minuto rapidito alguien me comente la tarea eterna que tenemos. Recuerden que lo que no se nomencla no existe. Lo que no se nomencla no existe. Es decir, las palabras no pronunciadas son caricias no entregadas, ¿no? Fíjense que hoy en día el mundo no necesita personas con la cabeza llena de conocimientos. Necesita personas con 3 características fundamentales, que tengan el corazón realmente con una gran cantidad de amor, para poderlo entregar a todas las personas, que tenga un oído solícito para poder escuchar. Es de fundamental importancia escuchar, pero sobre todo que tenga manos para poder ayudar a los que más necesitan. Eso significa entonces que debemos ser buenas personas, buenos seres humanos. No estamos acá para impresionar absolutamente a nadie. Acá estamos realmente para poder inspirar ternura, comprensión, cariño, amor, solidaridad. Dicen que en la vida generalmente uno no debe tener cosas que mostrar, cuestiones materiales. Debe tener cosas para poder contar. Y en la vida no está la vida hecha de cosas, la vida está hecha de momentos bonitos, de momentos felices, de momentos realmente que nos permitan recordar. Y siempre de la mano de la familia. Yo siempre digo que la familia es una verdadera bendición. La familia realmente es lo que Dios nos dio y lo más importante en el crecimiento individual y colectivo de todos y cada uno de nosotros. Los amigos son un verdadero tesoro. Realmente hay una persona que dice que los amigos son como un buen perfume. Un buen perfume, un perfume de calidad, es aquel que perdura todo el tiempo. Así es un buen amigo. Pero un amigo generalmente que no es un amigo es como un mal perfume, que realmente se volatiliza, se pierde muy rápido. El amor es un verdadero privilegio. El amor, tanto de recibir y dar, es de fundamental importancia. Pero sobre todo, la vida es un presente. ¿Qué es un presente? Cuando usted cumple años, dice, mira, venimos a dejar este presente. Un presente es un regalo. La vida, entonces, es un regalo que se renueva cada día. Por eso, cada día que nosotros renovamos nuestra vida, somos realmente millonarios que tenemos salud, tenemos vida, tenemos realmente la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de caminar. Solo teniendo eso, somos personas privilegiadas. Es de fundamental importancia valorar y no se olviden que todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Y para poder tener éxito en la vida, necesitamos primero el conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Yo siempre digo que el éxito no sube por ascensor. Lamentablemente no tengo la receta para decirles que el éxito sube por ascensor, sube por las gradas, tiro a tiro, pasito a pasito. Me enteré a través de Dayanita, que es mi asistente de cátedra, que esta semana estuvieron por la universidad. ¡Qué gusto! ¿Ah? ¡Qué gusto! Nosotros también estoy planificando yo 2 prácticas. La una vamos a hacer creo que es el 2 de julio, vamos a hacer en el PUER, o el 1 de julio creo que es, y la otra el 2 de agosto, vamos a hacer en el PUER, y vamos a tener la posibilidad de podernos encontrar. Pero miren qué importante tener el conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Y para ser buenos estudiantes, primero prestar atención. De la mano de la atención viene la comprensión. Pero sobre todo, para mí, lo más importante es la motivación. La motivación es el Dios interno que tiene cada ser humano. Y de la mano de la emoción, generalmente es de fundamental importancia. Dicen que la emoción es el pegamento de la memoria. Es lo que le hace acuerdo a la persona y le recuerda sus orígenes, de dónde es, para que no demuestre poses falsos. Oye, Víctor Hugo, ¿eras guamán? Tú eres de Malacatos, ¿no? Naciste como ingeniero.
tú eres una persona realmente sencilla, tú eres una persona realmente que te mereces, que necesitas tratar a las demás personas como te tratan a ti. Eso es de fundamental importancia. Yo quisiera saber por qué hay compañeras que tienen su cámara apagada y son justamente las compañeras que no estuvieron en el encuadre. Yo les ruego, por favor, los compañeros que no pueden... Ingeniero, disculpe que tenga la cámara apagada, pero es que si la prendo, no escucho lo que usted está diciendo. Pero infórmeme. Sí, ¿vale? Disculpe. No me implante. Ingeniero, yo tengo el mismo problema. Se escucha entrecortado. Perfecto, entonces, pero dígame. Nomenclar significa hablar. Lo que no se nomencla, lo que no se dice, no existe. Por ejemplo, no sé, el señor Bustamante, mire, el señor Novoa ahorita prende la cámara. Posiblemente para los estudiantes que no estuvieron en el encuadre, mis clases son todo el tiempo con cámara encendida. Y si alguien por A o B circunstancia no puede estar en la clase, no hay ningún problema, por favor. Me piden permiso, ingeniero sabe que yo tengo que hacer una cita médica o tengo que acompañar a mi papá, a mi mamá, por favor. La falta de tecnología no puede ser un óbice, no puede ser un pretexto para que me quede realmente con baja formación académica. Así que les pido, por favor, que mantengamos el orden y la compostura en el aula, ¿no? A mí lo que no me gusta es de que estén con un pie en el polo norte y otro pie en el polo sur. Están con posiblemente con el dispositivo encendido, pero están en otra cosa. Recuerden, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Eso dijo Henry Ford. Yo lamentablemente no los puedo controlar a todos, cada cual es responsabilidad de ustedes venir a clase, no venir a clase, pero recuerden, el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades, ¿no? Me gustaría conocer a alguien, quiero los criterios, alguien que hizo nuevamente la tarea, alguien que no me contó la semana anterior, rapidito, para luego comentar la tarea que quedó en cambio, la tarea que quedó encargada, ya vamos a analizarla. A ver, ¿quién me quiere contar algo de la tarea que quedó pendiente? A ver, y que es una tarea eterna, no es una tarea de ahora, es la tarea de toda la vida, porque realmente uno nunca debe cansarse de agradecer. Realmente dice un gran filósofo, dice, hermano, nunca te vayas de la vida sin agradecer. La gratitud es el sentimiento más noble de las personas. Yo siempre digo que la gratitud generalmente es el lenguaje del corazón. Generalmente la boca habla de la generosidad del corazón. A ver, dos personas que se atrevan a contarme alguna experiencia que han tenido de hacer la tarea. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Yo le cuento, ingeniero. Perfecto. Tenga la bondad, mi estimado Jordi. Fue cuando me levanté hoy a las 6 y le dije, le abracé a mi mamá y le dijo, mamá, te amo. Y ella fue que me dijo que siga haciendo las cosas bien, que está orgullosa de mí. Y qué suerte en mi exposición de hoy y en mi examen que tenemos más tarde. Hermoso. Con eso le dijo todo, ¿eh? Con eso le dio la bendición prácticamente. Dice que va a salir extraordinariamente bien. Gracias, Jordi, por compartir. Muchísimas gracias. Yo todas las mañanas hablo con mi mamá y le digo, bueno, siempre ella la bendición me da al final y al último me dice, nunca te olvides de dar gracias a tus estudiantes, porque gracias a tus estudiantes tienes trabajo. Muchísimas gracias, Jordi, por esa amabilidad suya, por esa gentileza de compartir esta experiencia tan hermosa que a mí particularmente la valoro y la pondero mucho porque me sirve para poder crecer como persona, como ser humano. Y parece que Junior estuvo levantando la mano que quería intervenir. Junior, ¿o estoy equivocado? ¿Junior? Sí, ingeniero, fui yo. Hola, Junior, por favor, tenga la bondad. Ya, lo que pasa es que yo estuve, o sea, me tocó viajar para la práctica acá a Loja, pero no pude estar ahí con mi mamá, pero igual ella en la mañana me escribió que me vaya súper bien en las clases y que me dedique a hacer las cosas como son. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias, Junior, por compartir algo tan maravilloso, tan lindo, que realmente significa la familia, ¿no? Qué hermoso, qué lindo. Les consulto, les hago una pregunta. ¿Ustedes todos están acá en Loja? ¿Todos están acá en Loja? ¿Alguien no está en Loja? ¿Alguien no pudo asistir a la práctica en Loja? Pongan una manito los que no pudieron asistir a la práctica en Loja y no están en Loja, por favor. A ver, pongan una manito para saber quiénes no están en Loja. A ver, está Melina Flores, está la señorita Gladys, dos nomás. El resto, todos están en Loja, ¿no? Todos están en Loja. Sí, muy bien. Les hago acuerdo, por favor, el 24 de junio se cierra la página para el himno. Solo me han dado 3 estudiantes el himno, ya tienen 2 puntos del himno, tiene que ser cantadito, tiene que ser realmente repasadito el himno,
Solo me han dado 3 estudiantes. Yo generalmente puedo a partir de las 2 de la tarde que yo llego a mi oficina. Yo generalmente, si alguien me pone un mensajito a esa hora, yo inmediatamente le mando el link para que pueda dar el link. Recuerden, vale 2 puntos. Y una vez que se cierra la plataforma, el 24 de junio, y alguien se quedó sin dar el himno, tiene 0, ¿verdad? Tiene 0. Y además, ¿por qué les decimos que sepan el himno? Porque el himno es parte de la integración como estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal, como parte de la Universidad Nacional de Loja. Recuerden, dijimos que acá somos una familia forestal, y realmente a uno le da pertenencia el conocimiento del himno. El himno es maravilloso. El himno de la universidad es un verdadero poema. Dice realmente, somos grandes y hoy más lo seremos, con el triunfo de nuestro ideal. Entonces, por favor, los que vayan a ver el himno, me avisen, yo a partir de las 2 de la tarde ya puedo tomarles el himno, ¿no? De tal manera que nadie se quede sin dar el himno, porque van a perder 2 puntos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que había quedado. A ver, ¿cuál era la pregunta que había quedado? Dayanita es mi asistente de cátedra. ¿Cuál era la pregunta que había quedado, por favor? A ver, antes de iniciar la clase. A ver. ¿Dónde está Dayanita, mi asistente de cátedra? Dayanita. ¿No está? Aquí estoy. A ver, ¿cuál era la pregunta que quedó? ¿Cuál era? Usted tiene que anotarme todas las preguntas que genero. ¿Cuál fue la preguntita que quedó para el día de hoy? A ver. Bueno, si no, les voy a hacer acuerdo yo. Yo les mandé de tarea que ustedes me escuchen una canción. ¿Cuál era la canción? A ver. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién hizo la tarea? La vida sigue. La vida sigue igual. Entonces, ya, Jordi, ya la vida sigue igual. A ver, ¿la vida sigue igual de Julio Iglesias? Evelyn, coméntenos. ¿Escuchó la canción? ¿Qué comentario tiene al respecto? En sí, la canción nos da varias enseñanzas, se ya, podría decir. La primera es, él menciona que mientras unas personas nacen, otras mueren, y así están cumpliendo cada una su ciclo. Y que de una manera, que aquellas personas que se van y aquellas que se quedan, pues seguirán haciendo su vida. O sea, la vida seguirá igual, no importa si se van o no. Qué lindo, Evelyn, fabuloso, extraordinario, felicitación. Qué bonito, ¿ah? Verán que lo estoy poniendo de ejemplo en todos los cursos que doy clase. Le digo que tengo unos estudiantes maravillosos en la carrera de ingeniería por estar en el primer ciclo. Siempre lo estoy poniendo de ejemplo a ustedes. Y les digo, cuídense, ¿ah? Porque vienen pisando fuerte, ¿ah? Lamento realmente que Jenny se haya retirado de la carrera. Les digo que Jenny fue la primera estudiante con la que yo tuve contacto con ella, y lamento muchísimo que se haya ido por problemas de carácter personal. Igual creo que la señorita Moreno se va a retirar. Qué pena, me da una pena terrible. Muchísimas gracias. Yo siempre digo que en la vida nadie es imprescindible. Realmente todos somos reemplazables, pero somos irrepetibles. Cada cual tiene su propio estilo, cada cual tiene su propia forma de ser, su forma de pensar. Todos somos reemplazables, todos, absolutamente todos, pero somos irrepetibles. Cuando nuestros padres nos hicieron a nosotros, ese día rompieron el molde. Y por eso decimos que la vida sigue igual, ¿no? Pero somos irrepetibles. Nos pueden reemplazar, sí, pero cada cual es propio su estilo. Cada cual realmente tiene su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar. Mayuri nos quiere comentar. La sí, ingeniero, yo también escuché, decía que... Ya, los que... ¿Sí, escucha? Claro, Mayuri, venga la vuelta. Ya, ingeniero, yo también escuché, decía que habían pocos amigos que eran de verdad. Y que siempre, y también, no sé si yo le entendí mal, pero le dedicaba a un chico que creo que no podía caminar, algo así. Le dedicaba a un niño y el niño estaba feliz escuchándole cómo cantaba. Perfecto. Mayuri, la felicito, extraordinario, porque usted ha visto la película, ¿no? Ahí estaba viendo, estaba interesante. Hermoso, Mayuri, felicitaciones, extraordinario. También decía que, también la letra decía que siempre hay que vivir por quien amar, y también que hay que vivir para luchar. Hermoso, qué lindo, Mayuri, Dios me le pague. Dios le pague por ese testimonio hermoso, maravilloso que nos da, que a mí particularmente me permite crecer como persona, como ser humano. Yo les dije a ustedes al inicio del encuadre que yo soy el más afortunado de trabajar con talentos como son ustedes, porque soy el que más termino aprendiendo al final. Definitivamente les agradezco hartísimo por aquello, ¿no? Por aquello, por permitirme trabajar. Yo, por ejemplo, digo, aquí están los futuros talentos, ¿verdad? Ustedes son un talento para mí.
Ustedes son lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí son mi columna vertebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí pueden haber los mejores profesores. Pues no tengo estudiantes talentosos como ustedes son. Definitivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje no funciona. Se dice que el éxito de una institución educativa como una universidad se mide por el éxito de los estudiantes. Yo disfruto, yo valoro, yo pondero, me alegro con el éxito de mis estudiantes, porque si los estudiantes tienen éxito, tiene éxito la universidad, tienen éxito las autoridades, tiene éxito el sector docente, el sector administrativo, todos en definitiva, toda la comunidad universitaria tiene éxito. ¡Qué lindo! ¿Eh? Lenin, por favor. Bueno, ingeniero, pues yo la canción entendí un mensaje, pues que en la vida todo es un momento, que hay momentos felices, hay momentos malos, y tenemos siempre que tener presente que hay alguien por quien vivir y por quien luchar, por quien salir adelante. Lindo, mi estimado Lenny, extraordinario, fabuloso, muchísimas gracias, felicitaciones por su comentario. María Aurora. Sí, ingeniera. Ingeniero, lo que pasa es que, no sé, pero siempre en su clase no puedo cambiar el nombre, ese es el nombre de mi hermano. Allá, tranquilo. Veo Fátima. Allá, Fátima. Ingeniero, al momento en el que yo escuché la canción, me llamó mucho la atención en donde dice que por más tristezas que haya, igual la vida sigue, o sea, no hay cómo poder estancarse en un solo sitio e igual seguir y seguir hasta luchar con lo que se venga, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimada Fátima. Felicitaciones, extraordinario, fabuloso. Y termino con Rómulo, para iniciar ya la clase. Rómulo, por favor, cierre con broche de oro el comentario de la vida sigue igual. Ya, yes, ingeniero, a mí me pareció espectacular una frase que dice que siempre hay por quién vivir y por quién luchar. Que sí, deberemos ponernos una meta para poder salir adelante en la vida. Y también este es como un propósito que tenemos que enmendar al inicio de todos los proyectos que tengamos. Excelente, mi estimado Rómulo, extraordinario, Paul. No me equivoco cuando les cuento a mis estudiantes de los otros cursos que los estudiantes de primer ciclo vienen pisando fuerte. ¿Eh? Son extraordinarios estudiantes, definitivamente. Lo que dice Rómulo, me acuerdo una frase que alguna vez me decía un amigo, por los sueños se suspira, pero no te quedes solo en el suspiro porque se puede acabar el oxígeno. Por las metas se trabaja, hay que trabajar por las metas, hay que seguir adelante, hay que luchar realmente para poder alcanzar los sueños, las aspiraciones. Cuento que esa es una película, ¿verdad?, que se llama La vida sigue igual, y que tuve la oportunidad de verla cuando yo hacía mi posgrado en Cuba, y yo la vez que la vi, esa película, la vi con una persona que estaba acompañado, y definitivamente, chuta, se me cayeron las lágrimas, porque realmente lo que dice ahí es muy fuerte. Si alguien la ve la película, vean la película en familia. Es una película maravillosa que nos da un verdadero testimonio de vida, de la fortaleza que debemos tener los seres humanos para salir adelante, para realmente demostrar que no somos imprescindibles en la vida, que somos reemplazables en la vida, pero que sobre todo somos irrepetibles, irrepetibles. Es decir, cada persona tiene su estilo propio. Yo en la facultad he tenido la oportunidad de ser decano de la facultad 3 veces. La última vez que fui decano de la facultad fue en el 2019. Y cuando terminaba el decanato, mi secretaria hicimos una reunioncita para despedirme de mi equipo de trabajo y ella dijo algo que a mí nunca se me olvida. Dijo, ingeniero, usted se va, pero queda su estilo, porque el estilo es característico de cada ser humano. Marca realmente la forma de pensar, la forma de actuar, de cada ser humano. Así es cada ser humano. Cada ser humano tiene su propio estilo y su estilo es irrepetible. Muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por cumplir con la tarea y por realmente ir creciendo como personas, ir creciendo como seres humanos. Bien, ahora sí entonces voy a iniciar la actividad académica del día de hoy y a mí siempre me gusta empezar realmente mis clases poniendo algunas imágenes introductorias para que ustedes cortito me den su forma de pensar, su forma de actuar. Siempre, por favor, les ruego a Dayanita, que es mi asistente de cátedra, ella siempre me dé un comprendido de cómo está observando la pantalla, si está observando la pantalla, para pues, de esa manera continuar. ¿Estamos observando la pantalla? Sí, ingeniero, sí, está bien. Mira, los seres humanos aprendemos de 3 formas. Aprendemos de manera cognoscitiva, es decir, aprendemos a través de la cabeza, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra memoria.
Esa es la principal forma que tenemos los seres humanos de aprender, de forma cognoscitiva. La segunda forma de aprender es de forma afectiva, es decir, a través del corazón. Darse cuenta que hay ciertas cosas que a uno le apasionan hacer, que a uno le gusta hacer. Entonces, eso realmente es el aprendizaje del corazón, el aprendizaje afectivo. Y el tercer aprendizaje es el aprendizaje psicomotor o psicomotriz, que es a través de las extremidades. Darse cuenta que ustedes que estuvieron ahora en el laboratorio, posiblemente había un compañero que manipulaba súper bien el microscopio y le pedían ayuda. Le decía, oye, ven, ayúdame, yo no puedo poner el portaobjetos, no puedo poner el cubreobjetos, etcétera, etcétera. Es decir, hay gente que es muy hábil, porque las mujeres son muy hábiles realmente a través de las manos. Y el objetivo de las imágenes introductorias es para preparar la mente, para romper el hielo y para que los estudiantes despierten esa capacidad cognoscitiva y se puedan empatar con el contenido que voy a analizar en la asignatura. Ese es el objetivo realmente de las imágenes introductorias, es decir, romper el hielo para que todos nos conectemos y podamos realmente estar concentrados en la temática que vamos a analizar. Voy a poner entonces algunas imágenes que quiero que me den su criterio rapidito. ¿Qué están viendo en la imagen de primera vista? Cuando ustedes ven la siguiente imagen, ¿qué ven? A ver, ¿criterios? Evolución. Evolución, ¿qué más? Muy bien. Pobreza. Diferentes culturas. Pobreza. Evolución y destrucción. Destrucción ambiental. Determinación. Desertificación. Desigualdad. Qué bonito. ¿Qué? Deforestación. Qué bonito. Sequía. Qué hermoso. No me equivoco cuando digo que ustedes están pisando fuerte. Cuídense los que están arriba de ustedes, porque son estudiantes extraordinarios. ¡Qué hermoso! Voy a poner otra imagen para los que no han participado. A ver, ¿y esta? Miren esa imagen. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Dice, los tiempos que vivieron nuestros antepasados no son los mismos que estamos viviendo hoy, ni serán los mismos que vivirán nuestros descendientes. Fíjense, no sé si ustedes han escuchado de sus papacitos o de sus abuelitos. Mi mamá sabe decir, oye, en este mes de junio ya no llovía tanto. Ya no hacía tanto frío, ya comenzaba a presentarse o a avecinarse la temporada de ventolera o de viento. Los tiempos que vivieron nuestros antepasados no son los mismos que estamos viviendo hoy, ni serán los mismos que vivirán nuestros descendientes. Miren, definitivamente el tiempo es muy cambiante, pero ¿cuáles son las actividades que realmente están incidiendo, que están realmente poniendo presión al bosque, a los recursos naturales, son las actividades antrópicas? Para el glosario, antrópico relacionado a actividades humanas. Antrópico relacionado a actividades humanas. Es decir, las actividades humanas que realizamos las personas que realmente hacen que el mundo vaya cambiando, que la naturaleza vaya cambiando. De tal manera que miren, hoy en junio, por ejemplo, lluvias. Algunos dicen que ya no es lo que anteriormente se decía, que Loja es muy variable en el clima. Dicen algunos que ya es efecto del cambio climático. Entonces, ustedes ven la imagen aquí, se pueden dar cuenta que en la parte superior existe un equilibrio con el ambiente. En la parte inferior, lo contrario, la desigualdad, lo que está generando que cada uno de los modelos de desarrollo incida en la destrucción del ambiente. Entonces, dice, hay una frase que dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza jamás. Analicemos esta frase. Dicen que Dios es todo misericordioso, Dios es realmente muy compasivo y siempre realmente está volviendo a nosotros cuando incluso hemos caído en algún problema. El hombre perdona a veces, qué sé yo, en las relaciones maritales, en las relaciones, no sé, sociales, las personas de alguna u otra manera tenemos la capacidad para poder perdonar. Pero la naturaleza jamás. La naturaleza nos pasa cuentas. Miren, generalmente lo que está pasando a veces en una inundación, lo que pasa generalmente, qué sé yo, cuando las personas construyen, por ejemplo, en las riberas de los ríos o en anteriores, qué sé yo, lugares donde nacían quebradas, viene la temporada invernal y la naturaleza no nos perdona. Es decir, como conclusión, podríamos decir que los modelos de desarrollo están incidiendo en el comportamiento de las personas, pero sobre todo en la presión de los recursos naturales. De eso vamos a hablar entonces el día de hoy, pero siempre enfocado al sector forestal, que es lo que nosotros generalmente estamos desarrollando dentro de la asignatura. Siempre, por favor, realmente a usted dará un comprendido de cómo está viendo la presentación.
¿Se ve la presentación? Sí, ingeniero, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a analizar entonces el día de hoy los modelos de desarrollo y su influencia sobre los recursos naturales. Yo les había señalado a ustedes en el encuadre que el objetivo de la asignatura es dar a los estudiantes una visión holística. Y decíamos que holística es amplia, es decir, como el vuelo del águila, que desde arriba ve todo de forma panorámica. Entonces, vamos a ver cómo los modelos de desarrollo que se han ido sucediendo a lo largo del desarrollo histórico de la sociedad, cómo han incidido, cómo han influenciado en la destrucción de los recursos naturales. Ustedes escucharán que estamos viviendo un modelo globalizante, un modelo neoliberal, hablábamos en la semana anterior, y que de alguna manera ese modelo hegemónico en el mundo, en donde privilegia la parte económica, generalmente privilegia el centro del desarrollo, privilegia la cuestión material, ¿cómo está incidiendo eso en la destrucción de los recursos naturales? Vamos a analizar entonces en la clase del día de hoy cómo los modelos de desarrollo inciden, influyen en la destrucción de los recursos naturales. Y para mí siempre es importante que el futuro ingeniero e ingeniera forestal tenga esa capacidad de ser crítico, autocrítico y propositivo, pero sobre todo realmente que estén en la capacidad de poder interpretar lo que está pasando en la realidad social. Eso es de fundamental importancia. Por eso nosotros somos ingenieros. Ingenieros es de ingenio. Los filósofos dicen que son geniales, porque son personas que ven las cosas igual que nosotros, pero la ven de manera diferente. Vamos a ver entonces los modelos de desarrollo y su influencia sobre los recursos naturales. Quiero partir con una frase de un sociólogo que es Daniel Sexton. Él dice que la humanidad está viviendo una historia de apropiación de los recursos naturales como bienes de producción, acompañada de dominación económica por parte de ciertas clases dominantes. Generalmente a la naturaleza se la puede ver desde dos grandes visiones. Para el glosario, una visión antropocéntrica. ¿Qué es la visión antropocéntrica? Cuando vemos a la naturaleza como una mercancía. Es decir, cuando vemos a la naturaleza como un conjunto de cosas, cuando vemos a la naturaleza como un conjunto universal, que queremos solo extraerle de las entrañas de la tierra, la madera, la leña, el carbón, el agua, su biodiversidad. Esa es la visión antropocéntrica. Repito, para el glosario, visión antropocéntrica, la forma de ver a la naturaleza como una mercancía. Y la otra visión es la visión ecocéntrica o la visión biocéntrica. Visión ecocéntrica o visión ecocéntrica. Es decir, esta visión generalmente es la que ve a la naturaleza como un lecho vital. La estamos viendo a la naturaleza como algo en donde estamos coexistiendo hombres y mujeres. Es decir, nosotros dependemos de la naturaleza. En la primera visión, en cambio, considera que la humanidad, generalmente la naturaleza le pertenece y que por lo tanto puede hacer de ella lo que quiera. Lo que dice Daniel Sexton es una gran realidad hoy en día. El ser humano se quiere apropiar de los recursos naturales. Escucharán ustedes, no sé, hay compañeros o estudiantes aquí de Zamora, escucharán que Zamora, Loja, igual todo el país, prácticamente está dominada, qué sé yo, de concesiones mineras. Es decir, cada vez que queremos sacar de las entrañas de la tierra todos los recursos naturales, nos queremos apropiar para poderla dominar económicamente a la naturaleza. Queremos sacarle la leña, queremos sacarle la madera, queremos sacarle el agua, queremos sacarle el petróleo, queremos sacarle el oro, el cobre, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo los modelos de desarrollo, entonces, han incidido realmente en la destrucción de los recursos naturales. Primero partimos de que en esta sociedad contemporánea, en la que estamos viviendo el día de hoy, lamentablemente vivimos en un modelo productivista, es decir, un modelo extractivista, esquilmista, y que constituye prácticamente el eje vertebrador del desarrollo del siglo XXI. Pero este modelo extractivista, productivista, que realmente busca por todos los medios solo el crecimiento en lugar de desarrollo integral, es decir, solo busca el crecimiento económico, está dentro de la primera visión, de la visión antropocéntrica, que está viendo a la naturaleza como una mercancía, que por todos los medios hay que tratarle de extraer su leña, su madera, su minería, etcétera, etcétera. Es decir, esta visión
tiene realmente una cuestión de solo aprovechar los recursos naturales y sobre todo a corto plazo. Yo escuchaba el día miércoles que bajaba de la universidad, escuchaba, no sé lo que ustedes han escuchado posiblemente en Saraguro, lo que está pasando en Fierro Urco, en ese cerro, se me dice que Fierro Urco es la estrella hídrica del sur, ¿no? Y entonces decía el creo que el representante de la minera, decía, la minera está haciendo todo desde el punto de vista legal. Y lo que es más, quieren obtener recursos de la naturaleza a corto plazo, en el menor tiempo posible, lo que provoca un daño irreversible en los recursos naturales. Es decir, definitivamente ya los recursos no se van a recuperar. Se perdió, se contaminó el agua, definitivamente la cuestión es compleja. Hoy en día hay la tendencia de volver generalmente a la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión realmente es volver al pasado. Es decir, se darse cuenta que hoy la sociedad quiere alimentarse como se alimentaban nuestros antepasados. Light, limpio, sin químicos, etcétera, etcétera. Y yo alguna vez le consultaba a un amigo que tengo en Malacatos antes de la pandemia y que es un agricultor que vive en la parte alta, y es un tipo que me dio muchas ideas para mis clases. Le decía, mire, le digo, le explicaba qué es la inversión. La inversión, digo, es volver al pasado. Es decir, tratar de alimentarnos sano, tratar de vivir bien, tratar de vivir en armonía con la naturaleza. Y yo le decía al señor, ¿usted cree que podamos vivir o podamos regresar a la inversión? Y me dijo, vea, ingeniero, yo no conozco muy bien qué será la inversión, porque eres un agricultor. Pero lo que sí le puedo decir es de que es imposible para mí volver a la inversión, porque todo se ha destruido. Está contaminado el agua, está contaminado el suelo, está contaminado el aire, pero sobre todo está contaminado el corazón de las personas. Queremos realmente sacarle el máximo provecho a la naturaleza, incluso con el menor esfuerzo. Entonces, este modelo extractivista busca por todos los medios extraer los recursos de la naturaleza. En los años 50, ustedes ni siquiera eran proyecto de vida, generalmente surge en el mundo lo que se conoce con el nombre de la Revolución Verde. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Verde? Elevar la productividad de los suelos, elevar la productividad de los cultivos. Y para ello, ¿cómo lo hacían? A través de generar, por ejemplo, genéticamente semillas mejoradas. Ahí es cuando comienzan a aparecer los agroquímicos y generalmente los insumos tecnológicos como la maquinaria agrícola. ¿Qué buscaba la Revolución Verde? Buscaba por todos los medios reverdecer el mundo. Y para eso entonces se comenzaron a generar las semillas mejoradas, los híbridos, los transgénicos. Comenzaron a aparecer los agroquímicos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, para el glosario. Insecticida, producto químico que sirve para eliminar plagas. Eso es un insecticida. ¿Qué es un fungicida? Producto químico que sirve para eliminar enfermedades. ¿Qué es un herbicida? Producto químico que sirve para eliminar malas hierbas, entre comillas, malas hierbas para los que manejan agroquímicos. Y comienza a aparecer la maquinaria agrícola. En los años 60 se presentan las doctrinas cepalistas. Nace la CEPAL, pondrán para el glosario CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces, en los años 60 aparecen las doctrinas cepalistas y que juntamente con la Revolución Verde buscan promover la participación del Estado en la producción y distribución básicamente de los subsidios. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es una compensación económica. Pondrá en el glosario. Un subsidio es una compensación económica que básicamente se da a las clases más desfavorecidas, a las clases más pobres. Compensación económica que se da a las clases más pobres. Por ejemplo, ustedes han escuchado el subsidio al gas, el subsidio a la gasolina, ¿no? Entonces, en los años 60, aparece entonces la CEPAL y justamente junto a la Revolución Verde comienzan a generar subsidios. ¿Pero qué generaron esos subsidios? Esos subsidios también generaron dependencia económica de las personas. Es decir, generalmente las personas les enseñaron a que todo era fácil. Miren lo que pasa ahora en el país, ¿no? Con esta cantidad de subsidios, por ejemplo, con el bono, no sé, que les llaman de la dignidad, etcétera, etcétera. La gente no quiere trabajar. La gente se volvió dependiente económicamente del subsidio. Yo, por ejemplo, soy de Malacato, soy de Calera. Uno va en Calera a contratar un jornalero, un trabajador, y no encuentra. Todo el mundo no quiere trabajar. Se hizo dependiente de este tipo de subsidios.
La CEPAL les había señalado que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pondrá en el glosario ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo que tiene la CEPAL? La CEPAL, de alguna manera, tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo económico y social de la región. Y cuando hablamos de la región, nos estamos refiriendo a la región del hemisferio sur y de la parte del Caribe. En los años 80, en cambio, aparece la doctrina neoliberal. ¿Se acuerdan que decíamos que el neoliberalismo busca por todos los medios tratar de deslindar de la responsabilidad al Estado? Es decir, que el Estado cada vez se vuelva más pequeño, se constriñan las actividades del Estado. Es decir, que el Estado vaya deslizando su responsabilidad al sector privado, vaya realmente encargando sus actividades al sector privado. Y entonces comienzan a ver la privatización de los recursos naturales. El Estado se comienza a desatender de las necesidades, tanto básicas y estratégicas, que hablábamos la semana anterior, de la población, y cede esa responsabilidad a las empresas privadas. De tal manera que incluso hoy en día, miren, se ha privatizado el agua, los bosques, los recursos naturales. Miren, nos han vuelto una paranoia de que hoy hay que tomar agua envasada, ¿no? En un bidón, en una botella. Anteriormente, ¿cuándo se tomaba aquello? Yo me acuerdo en mi tiempo de escuela en Malacatos, salíamos de la escuela y nos clavábamos en la acequia a tomar agua. Hoy en día no se puede hacer aquello. Es decir, esta privatización de los recursos naturales, de alguna manera es una actividad totalmente injusta, porque son solo uno de los que se benefician a costa de lo que produce la naturaleza. Hay un investigador mexicano que dice que la primera dueña del agua es la naturaleza. El bosque es el que se encarga de hacer el agua, es el que se encarga de producir el agua a través del almacenamiento que se da en sus raíces y a través del ciclo hidrológico. Cuando veamos al bosque, al puer en la universidad, ustedes van a ver que del puer, donde se organizan o donde originan los primeros arroyitos, las primeras quebraditas. Entonces, este investigador mexicano dice, si la naturaleza es la dueña del agua, ¿cómo va a ser posible que existan empresas privadas que la comercialicen, ¿no? Incluso la comercializan a precios agigantados. Miren, vamos a hacer aquí una consultita para la próxima semana. Anóteme ahí, Dayanito, una consulta que va a quedar. De un metro cúbico de agua, ¿cuántas botellitas saldrán de medio litro de agua envasada? A ver, repito la pregunta. De un metro cúbico de agua, ¿cuántas botellas saldrán de medio litro de agua? Vamos a poner que se vendan a 50 centavos cada botellita de agua. En Loja, el metro cúbico de agua que nos vende el municipio, más o menos el agua que nos llega a las casas, cuesta 35 centavos el metro cúbico de agua. Pondrán atención. La consulta es la siguiente. De un metro cúbico de agua, ¿cuántas botellas de medio litro sale? Primera cuestión. ¿Cuál es la utilidad que tienen las empresas si la botella de agua la venden a 50 centavos y si el municipio entrega el agua a las casas en 35 centavos? Quiero que me determinen cuánto es la utilidad, cuánto ganan las empresas para la próxima semana. ¿Sí quedó claro, Dianita? ¿Anotó? Ingeniero. Repito otra vez. La consulta es, de un metro cúbico de agua, ¿cuántas botellas salen de medio litro? Si cada botella de medio litro se vende a 50 centavos, ¿cuál sería la utilidad frente al metro cúbico de agua que nos vende el municipio y nos vende a 35 centavos? 35 centavos cuesta pagar en Loja, en el municipio de Loja, pagar por el agua que nos llega a la casa. Entonces, miren, se han privatizado hasta los recursos naturales. ¿Qué consecuencias realmente ha traído este modelo extractivista, productivista? Primero, existe un incremento entonces del deterioro ambiental. Claro, miren lo que está pasando en Zamora, lo que está pasando en Saraguro, lo que está pasando en Gualel, lo que está pasando en Chucribamba. Cada vez el modelo extractivista busca por todos los medios extraer los recursos de las entrañas de la tierra. Y al producirse aquello, entonces existe un incremento del deterioro ambiental. Se incrementa, por lo tanto, esa brecha que existe entre pobres y ricos. Mientras un grupo minoritario se enriquece con las regalías que ofrece la minería, por ejemplo, en Zamora, el gran grueso de las personas, el gran conglomerado social, solo se queda con la contaminación, solo se queda con la pobreza,
solo se queda con sus aguas, con su suelo, con su aire contaminado. Es decir, la consecuencia que genera el modelo extractivista, productivista, genera una brecha cada vez mayor entre población rica y población pobre. ¿Qué más? Genera vulnerabilidad económica y ambiental. Mire, por ejemplo, en el caso del Ecuador. En el Ecuador, la actividad económica que aporta mayormente al Producto Interno Bruto, es decir, a los ingresos en el país, es la actividad petrolera. Fíjense, el petróleo es el que mueve realmente la economía del país. El petróleo es lo que permite dar educación, dar salud, dar vías, etcétera, etcétera. Pónganse a pensar ustedes un solo momento, el Ecuador sin petróleo. Miren, en la conferencia de las partes, COPS, pongan ahí para el glosario COPS, C-O-P-S, C-O-P-S, quiere decir conferencia de las partes. La conferencia de las partes que hubo en el mes de octubre y noviembre del año 2021 determinó que para el 2030 los países vayan prescindiendo de energías geotérmicas, es decir, de energías en base, en este caso, al petróleo. Y por lo tanto, para el 2030 se está determinando que, por ejemplo, las empresas productoras de automóviles realmente comiencen a generar automóviles menos dependientes de las energías geotérmicas, es decir, de gasolina, diésel. Entonces, miren, ¿por qué? Porque siempre somos dependientes. Y pónganse a pensar ustedes un solo momento si el Ecuador se quedaría sin petróleo. Imaginen lo que sería el grave problema para poder subsistir y solucionar el Estado las necesidades básicas que tiene la población. Otra cuestión, se plantea realmente la necesidad de discutir una deuda ecológica. Voy a explicar aquello. Los países mal llamados subdesarrollados, como el caso de nuestro, se han endeudado. Tienen unas deudas económicas, deudas externas muy altas. ¿Y por qué se endeudaron? Aquí pongo un ejemplo y una comparación, una analogía entre un campesino rico que tiene 10 hectáreas de terreno y un campesino pobre que tiene una hectárea de terreno. El campesino rico de 10 hectáreas de terreno cortó todos sus árboles, pero a costa de ello todos sus hijos han estudiado en las mejores universidades, tiene un estándar de vida muy elevado. El campesino pobre que tiene una sola hectárea no ha tumbado ningún árbol, pero tiene un estándar de vida muy bajo. Posiblemente sus hijos no estudiaron, se quedaron trabajando como agricultores. Y entonces, ¿cuál tendría mayor responsabilidad frente a la contaminación? ¿El campesino que tiene 10 hectáreas o el campesino que tiene una hectárea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál tendrá más responsabilidad? El que tiene 10. El que tiene 10. ¿No es cierto? Entonces, porque... Exacto. A ver, sí, diga nomás. Porque al tumbar un bosque está tumbando todas las especies que hay dentro. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, miren, el campesino que tuvo una hectárea no cortó sus árboles, pero tuvo que endeudarse, tuvo que pedir dinero para subsistir. El otro, en cambio, no se endeudó porque aprovechó todo el bosque. Entonces, esa deuda económica, si ponemos analógicamente a lo que pasa en los países, corresponde a una deuda ecológica. Es decir, de alguna manera los estados tuvieron que endeudarse para poder preservar, para poder cuidar sus recursos naturales. ¿Qué influencias han tenido los modelos de desarrollo en la destrucción de los recursos naturales en el Ecuador? Paguemos un poquito acá ya al Ecuador. Fíjense, en la década de los 60 se destruyeron casi los bosques de la parte noroccidental del Ecuador, es decir, los bosques de esmeraldas. Se dice generalmente que los bosques de esmeralda son el bosque tropical húmedo que tenía la mayor riqueza florística del país. Sin embargo, actualmente se dice que solo quedaría el 1% de los bosques en la provincia verde que decían que era esmeraldas. La destrucción de los bosques, es decir, la deforestación, así como en la consulta les dije que era la deforestación es la pérdida de los bosques, que pueden ser básicamente por actividades antrópicas, ya saben, antrópicas, humanas. En el Ecuador, más o menos, la tasa de deforestación está entre 150 mil a 200 mil hectáreas por año. Pero como dijo el compañero hace un momento, no solo cuando se destruye o se tumba un árbol o un bosque, se destruye el árbol, se destruye toda la biodiversidad. Pongamos entonces el concepto de qué es biodiversidad. Biodiversidad es la diversidad de especies vivas contenidas en ecosistemas, en especies, en genes y saberes étnico-culturales. Repito, biodiversidad
biodiversidad es la diversidad de organismos vivos contenidas en cuatro niveles: en ecosistemas, en especies, en genes y saberes étnico-culturales. Entonces, miren, cuando se deforesta, cuando se tumba un árbol, no solo se va el árbol, sino que también se destruye el hábitat de la biodiversidad. Ahí posiblemente vivían unos pajaritos, vivían, qué sé yo, algunos microorganismos, algunos insectos, ¿no? Y toda esa biodiversidad se pierde. Entonces, miren, en el Ecuador generalmente tenemos una gran biodiversidad. Se dice que el Ecuador forma parte de los 17 países megadiversos del mundo. Con la población y con la superficie tan pequeña, formamos parte de los 17 países megadiversos del mundo. Sin embargo, también tenemos la tasa de deforestación más elevada. Y miren, y la tasa de deforestación de siembra no llega a 10.000 hectáreas. Fíjense, aquí hay alguien que consultó cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus. A ver, ¿quién me dice cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver, ¿quién me dice? Yo, ingeniero. 120. ¿Cuántos tiene? 126. A ver. Yo consulté y tenía 146.280 hectáreas. Excelente, ahí sí, 146.280 hectáreas. Recuerden que esas preguntas que les di para saber, yo pregunto en las clases, ¿verdad? No tienen que anotarlo en ningún lado. 468 kilómetros cuadrados. Exacto, es decir, 146.280 hectáreas. ¿El Parque Nacional cuándo fue creado? El Parque Nacional Podocarpus, a ver cuándo fue creado. 15 de diciembre de 1982. ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo! Oiga, van a llegar lejos ustedes. Cuidado, los están arriba. Están pisando fuerte los de primer ciclo, les dije. 15 de diciembre del año 1982. ¿Qué porcentaje está en Zamora y qué porcentaje está en Loja? El 85% en Zamora y el 15% en Loja. 85% en Zamora y 15% en Loja. Por eso dicen que el Parque Nacional Podocarpus es de los zamoranos chinchipenses, su mayor porcentaje, ¿no? Fíjense, entonces, en el Ecuador se deforesta casi un tamaño del Parque Nacional Podocarpus, para que tengan una idea. Y son 146.000, faltan 4.000 hectáreas solo para que sean 150.000. Y solo se deforestan 10.000 hectáreas. Entonces, otra consecuencia, influencia de la deforestación en el Ecuador. El 36% del territorio nacional sufre procesos erosivos. Y ya el 12% sufre de procesos de desertificación. No sé si acá hay alguien de Macará, de Zapotillo, tal vez. ¿Alguien de Macará o Zapotillo? Yo, ingeniero. Es un hombre. La señorita Mayuri. Mayuri. Sí. ¿De qué parte de Zapotillo es Mayuri? De Garza Real. Garza Real, linda tierra. Por ahí estuve, tenía un proyecto de Garza Real. Más allá está Cabeza de Toro, más allá está Tutumito, linda. Y miren, por ejemplo, Mayuri sabe que cada vez la desertificación avanza en la región suroccidental de la provincia de Loja, Zapotillo y Macará, ¿no? Otra influencia. Generalmente las propiedades de más de 100 hectáreas en el Ecuador representan el 32% de la tierra. Sí. En el Ecuador, miren, existe el latifundio, para el glosario, latifundio, aquellas propiedades que tienen grandes extensiones, ese es latifundio. Y el minifundio, generalmente son pequeñas propiedades. En el Ecuador predomina el minifundio, dice que más del 70% tienen menos de 5 hectáreas. Es decir, en el Ecuador predomina el minifundio sobre el latifundio. Repito, latifundio, grandes extensiones de tierras. Minifundio, pequeñas extensiones de tierras. Es decir, y son justamente los minifundistas los que más contribuyen a cuidar la naturaleza. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Es decir, más o menos como la analogía que puse del campesino que tiene 10 hectáreas y el que tiene una hectárea. Solo el 10% aproximadamente tiene acceso a la tierra según ISCO. Es decir, la mayor parte de las personas a veces no tienen legalizado el acceso a la tierra. Es decir, viven realmente sin tener un título de propiedad que los habilite como propietarios de ese territorio. Las prácticas agroquímicas, ¿no? Yo le decía, antes le decía la inversión. Inversión, para que pongan el glosario, es volver al pasado. Inversión, volver al pasado. Es decir, tratar de alimentarnos limpio, tratar de alimentarnos sano, tratar de alimentarnos ambientalmente.
tener costumbres amigables con el ambiente. Yo recuerdo cuando era un niño, yo toda mi vida viví en Calera, y yo me acuerdo que sabía ir donde mis abuelitos tenían un guineal donde siembran el guineo, pero el guineo era su tienda. Ahí encontraban la yuca, encontraban la jícama, encontraban el culantro, encontraban el perejil, la lechuga, el ají, etcétera, etcétera. Y todo eso sin agroquímicos. Generalmente, cuando eso sucedía, no había ningún problema con plagas y enfermedades. Había un equilibrio biológico en el ecosistema. Pero cuando comienzan a aparecer los agroquímicos, comienza realmente a aparecer la contaminación. Y básicamente, ¿contaminación de qué? De las cuencas hidrográficas. Vamos a explicar lo que es una cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica, para el glosario, es un territorio con una divisoria de aguas. Entonces, cuenca hidrográfica, grandes territorios dividido por un río, por un, qué sé, una quebrada. Esa es una cuenca hidrográfica. Y a su vez, dentro de la cuenca hidrográfica existe algo más pequeño que la subcuenca. Y dentro de la subcuenca, generalmente existe algo más pequeño que es una microcuenca. Pero la característica fundamental para que exista una cuenca hidrográfica es de que exista un lecho, un río, una quebrada. Eso es una cuenca hidrográfica. Entonces, anteriormente les contaba, no habían agroquímicos, había un equilibrio ecosistémico. Cuando comienzan a aparecer los agroquímicos, entonces se rompe ese equilibrio biológico. Es decir, anteriormente los mismos microorganismos, los mismos insectos, se encargaban de tener un control biológico. En el momento que viene la utilización de los agroquímicos, se rompe con ese equilibrio. Es decir, los benéficos comienzan a terminarse y quedan los malos, ¿no? A veces siempre dicen que los malos realmente son más, porque son más resistentes. Y entonces, al haber realmente una gran cantidad de agroquímicos, comienza a contaminarse básicamente el agua de las cuencas, de las subcuencas y de las microcuencas. Repito, una microcuenca, una divisoria de aguas, un territorio atravesado por un río, por un lecho, por una quebrada. Y dentro de la cuenca hay una subcuenca o también una microcuenca. Entonces, fue lo que les decía, que este señor me decía, ingeniero, imposible volver a la inversión, porque el agua ya está contaminada. Está contaminada con agroquímicos. Mire, por ejemplo, los productos que nos vienen de Malacatos, de Vilcabamba, de Catamayo, generalmente les aplican el agroquímico, los curan el día martes. Y el día viernes, hoy y mañana, ya están en las ferias libres. Es decir, esos productos están altamente contaminados. Otra influencia, generalmente se aprueban contratos productivos y extractivistas sin cumplir las normas ambientales. Pongan en el glosario, OCP quiere decir oleoducto de crudos pesados, oleoducto de crudos pesados. ITP es el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini. Es el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini. ¿Dónde está? En el oriente ecuatoriano. ¿Dónde está realmente la mayor explotación petrolera? En el oriente. ¿Y a través de qué se saca el petróleo desde el oriente hasta Esmeraldas? A través del OCP. Es decir, a través del oleoducto de crudos pesados, ¿no? ¿Y cuál es el mayor campo productivo de petróleo que tenemos en el Ecuador? El ITT, que es el Ispingo, Tambococha, Tiputini, que para variar está dentro de un área protegida, está dentro del Parque Nacional Yasuní. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto que el Estado mismo se encarga de infringir la ley? Aquí es lo que yo siempre yo doy una materia en ciclos superiores, que se llama legislación y política ambiental. Entonces les digo a ellos, echa la ley, echa la trampa. Es decir, miren, hablaba el señor de Fierro Urco, decía, nosotros tenemos todo aprobado, sin embargo, no se cumplen las normas ambientales. Generalmente la remediación es muy complicado remediar. Yo siempre digo que la contaminación no tiene hoja de vuelta. Cuando se contaminó el agua, se destruyó el bosque, no existe la posibilidad de remediar. Y generalmente este tipo de infraestructura que construyen las empresas mineras o el Estado ecuatoriano contribuyen a la contaminación básicamente ambiental. EIA en el glosario, estudio de impacto ambiental. EIA, estudio de impacto ambiental. Estudio de impacto ambiental. De acuerdo a lo que establece la legislación ambiental ecuatoriana, dice que toda obra que genere un impacto al ambiente y a la población tiene que contar con el respectivo estudio de impacto ambiental. Repito, en el Ecuador dice que toda obra que genere un impacto ambiental debe contar con el respectivo estudio de impacto ambiental.
¿Quiénes hacen el estudio de impacto ambiental? Ustedes, los futuros ingenieros e ingenieras forestales. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? Es un documento en donde el técnico esboza todas las actividades para poder prevenir, controlar y para poder remediar los problemas ambientales. Pero lamentablemente, a veces yo siempre digo que en el Ecuador por leyes no morimos. Tenemos leyes absolutamente para todo. El problema está en la aplicación y en el cumplimiento. Generalmente dice que toda obra debe tener un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, se constituye en un verdadero adorno verde. El día miércoles decía el representante de esta minera de Fierro Urco, decía, señores, todo tenemos en orden. Son cuatro personas las que reclaman. Claro, están reclamando porque posiblemente el estudio de impacto ambiental sea un adorno verde. Plantearon que iban a remediar, que iban realmente a tratar de restituir que el agua sea pura, pero no lo están haciendo. Por lo tanto, existe una relación muy cercana entre los daños ambientales y la pobreza. Lamentablemente, aunque no lo queramos reconocer los forestales, sin embargo, existe una sinergia, existe una conexión entre lo que es el ambiente y la pobreza, el ambiente y la población. Estamos sinérgicamente conectados, pero da la casualidad que generalmente en las sociedades más pobres o en los recintos más pobres, en donde existe la mayor contaminación ambiental. ¿Y por qué? Porque justamente pues, nos cuentan con los servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen en definitiva satisfechas las necesidades básicas que tiene que tener toda la población. Y por lo que dice un investigador, no puede ser que el Estado garantice, dice, la Constitución del Ecuador dice, el Estado garantiza a la población un estado o un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este investigador dice, ¿cómo puede haber un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con una población enferma? O viceversa, ¿cómo puede haber una población sana con un ambiente contaminado? Es decir, siempre va a haber esta sinergia entre la parte ambiental y la parte poblacional. Otra influencia de los modelos de desarrollo en el Ecuador es el uso inequitativo del agua. Por ejemplo, miren, en los canales de riego que existen, existe un uso inequitativo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en Urcuquí, en la provincia de Limbabura, el 92% del agua es para regar las haciendas, el 6% para regar a los finjeros y el 2% para los minifundistas. Es decir, para las personas que tienen la menor cantidad de terreno, pero son las que trabajan en el canal, son las que hacen presencia en la zona. Yo me acuerdo que hace algún tiempito, antes de la pandemia, mi mamá tiene en Malacatos un terrenito donde siembra caña y en Malacatos pues hay el canal Campana Malacatos. Y entonces un día sábado me decía, oye, dice mi hijo, ¿y sabes de que va a haber una reunión en el canal Campana? Es a las 7 de la noche. Y si no va, y si no voy, dice, me ponen una multa de $50. Le digo, mami, no se preocupe, yo voy a ir. Fui a las 7 de la noche, a mí me gusta la puntualidad. Cuando yo llegué a las 7 de la noche no había nadie. A las 7 y 5 comenzó a llegar el presidente, la secretaria. Dijeron, esperemos media hora y empezamos la reunión. 7:30 estuvimos empezando la reunión. Solo la gente prácticamente de ahí, del sitio, de Malacatos, un sitio que se llama Calera. Estábamos ahí la gente, empezó la reunión y comenzaron a tomar lista y no estaban los grandes hacendados de Malacatos. Yo pregunté, le dije al presidente, digo, discúlpeme, ¿y qué es de las personas que tienen, qué sé yo, acá más de 10 hectáreas de terreno? Y me dijo, vea, dijo, señor, lo que pasa es que ellos son ocupados. Ah, le digo, entonces nosotros somos desocupados. Ah. Miren, la mayor parte de las personas que hacen realmente el frente, que hacen posesión en este tipo de trabajos, son los pequeños fingueros. Es decir, hay un uso inequitativo de la distribución del agua. Por lo tanto, este modelo productivista, extractivista, tiene una alta dependencia de los recursos naturales. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, la exportación y el consumo local se basa exclusivamente en la explotación de los recursos naturales. Yo le decía el caso del Ecuador. ¿El Ecuador en qué basa su economía? Basa su economía en el aprovechamiento o en la extracción del petróleo, hoy en la minería. Es decir, básicamente el modelo extractivista está totalmente dependiente de los recursos naturales, de la apropiación de los recursos naturales. Y lógicamente concomitante con eso viene la utilización de la mano de obra barata. Este tipo de empresas generalmente tratan de contentar a la población con dádivas, con pequeños regalos, qué sé yo, en las comunidades les dan prácticamente una casita comunal, les dan unas baterías higiénicas, una canchita de boli, pero prácticamente ellos se llevan toda la riqueza. Yo tengo un amigo que es geólogo y que trabaja en Zamora, en estas mineras,
y me decía, mire, ingeniero, dice, créame que ahorita las empresas chinas se están llevando desde el suelo, desde la tierra, no dejan absolutamente nada, y la mano de obra es muy barata, nos pagan muy poco a nosotros. Entonces, mire, se ha visto esos grandes camiones que vienen de Zamora y que vienen con unos contenedores encima de las plataformas, dice, llevan desde la tierra. Entonces, prácticamente, miren, este modelo extractivista es un modelo totalmente dependiente de los recursos naturales. Y por lo tanto, si es dependiente de los recursos naturales, presiona a los ecosistemas. ¿Qué decíamos que es los ecosistemas? Decíamos que los ecosistemas es el espacio vital donde coexisten factores bióticos y abióticos. Bióticos los que tienen vida, abióticos los que no tienen vida, pero que están interactuando. Es decir, que son dependientes los unos de los otros. Nosotros somos parte de los ecosistemas, ¿verdad? Nosotros somos parte de la biodiversidad. Los seres humanos somos parte de la biodiversidad. Todos vivimos en un ecosistema y estamos interactuando con el agua, con el suelo, con el aire, que son inanimados. Entonces, este modelo extractivista ejerce una presión muy fuerte sobre los ecosistemas y por ende, por la pérdida de la biodiversidad. Hay un autor que dice que cuando se lleva una troza, de troza, si no, todavía tiene el glosario, es una sección transversal del tronco de un árbol que tiene una longitud de 3 metros. Troza es una sección longitudinal del tronco de un árbol que tiene 3 metros de longitud. Por favor, si ustedes no avanzan a copiar los términos, la clase está grabada. Todas las clases las subo a Leva y ustedes la pueden revisar nuevamente ahí en la clase. Entonces, este autor dice que cuando se exportan al extranjero, cuando se va de nuestro país la madera en forma de trozas, no solo se va yendo la madera, sino que ahí se van los nutrientes, se ve el nitrógeno, se ve el fósforo, se ve el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, todos los elementos nutritivos que anteriormente estaban en el suelo, se ve el agua. Es decir, los bosques vienen a ser un recurso estratégico. Por eso lo que decía a ustedes el día que les daba la bienvenida, les decía, bienvenidos a la mejor carrera de la vida, porque nosotros los ingenieros forestales trabajamos con elementos de la biodiversidad, trabajamos con elementos vivos. El bosque es un recurso estratégico. ¿Y por qué decimos de que el bosque es un recurso estratégico? Porque es el recurso que va a servir para las presentes y futuras generaciones. Si no manejamos adecuadamente los bosques, nos va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, con la cascarilla. Yo les contaba a ustedes que yo tengo un proyectito de investigación en la universidad que trabajo con cascarilla. Miren, la cascarilla, de acuerdo a las leyendas y escritos que hay aquí en Loja, dicen que había cascarilla desde la Argelia hasta Rumicitana. Hoy prácticamente no encontramos cascarilla, yo la conozco por el proyecto de investigación que tengo. Es decir, no significó el manejo de la cascarilla como un recurso estratégico. Manejar estratégicamente el bosque significa tener para ahora y también tener para mañana. Por lo tanto, entonces, algunas conclusiones respecto a este modelo altamente extractivista. Primero, este modelo extractivista, consumista, productivista, generalmente ha vuelto a la naturaleza en algo cosificado, en una cosa. Y la cosa generalmente es aquello que se compra, se usa y se bota a la basura. Por eso yo siempre les digo a los estudiantes que yo soy realmente muy, muy asiduo de defender a mis estudiantes, digo, nunca se dejen decir de sus novios cosita, porque cosita es algo cosificado. Y la cosita se compra, se usa y se bota a la basura. Así el modelo extractivista ve a la comunidad, ve a la sociedad, ve a la naturaleza. Es decir, esa es esa visión antropocéntrica que decíamos. No esa visión biocéntrica que realmente, en cambio, busca y ve a la naturaleza como el hecho vital. Y por eso los conflictos socioambientales surgen, porque se chocan esas dos visiones, la visión antropocéntrica y la visión biocéntrica, o generalmente que decimos ecocéntrica, ¿no? Yo quisiera que ustedes estén en la visión biocéntrica o ecocéntrica. Todos los forestales deberíamos ver a la naturaleza como un lecho vital. Por lo tanto, entonces, el modelo de desarrollo, este modelo extractivista, este modelo productivista, consumista, es un modelo insostenible. Es decir, es un modelo que solo va a servir para ahora, pero que no va a permitir sustentar a las futuras generaciones. Por lo tanto, entonces, necesitamos ir a un modelo de desarrollo sustentable. Esto ustedes lo van a manejar a lo largo de toda la carrera, y van a ver realmente lo que es la sustentabilidad. Quiero un poquito hablar y hacer una referencia de cuándo surge el criterio de sustentabilidad. En el año 1992, en Río de Janeiro, en Brasil,
será una de las cumbres más grandes que ha parido la Tierra. Es la cumbre de la Tierra, o cumbre de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo fundamental analizar los problemas ambientales que se daban en el mundo. 1992, era cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, Brasil. Pero previo a la cumbre, en el año 1987, se forma una comisión, y se forma esta comisión que tenía el nombre Comisión Brundtland, o la Comisión Nuestro Futuro Común. ¿Por qué se llamaba Comisión Brundtland? Porque justamente la persona que la eligieron para que presida la cumbre era la señora Gro Brundtland. Era una ministra noruega y que realmente le encargaron que presida esta comisión. Y como un homenaje a ella, le dieron el nombre de la Comisión Brundtland. Es como si dijéramos poner la comisión, no sé, Maurad, la Comisión Jiménez, la Comisión, no sé, Vargas, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué responsabilidad le dieron a la señora Brundtland en la comisión? Que desarrolle todos los términos de referencia de este nuevo modelo de desarrollo que se llama modelo de desarrollo sustentable. Y este modelo de desarrollo sustentable se fundamenta en lo siguiente. Primero dice que el desarrollo para ser sustentable debe satisfacer las necesidades no solo de las presentes generaciones, sino también de las futuras generaciones. Por lo tanto, entonces, el manejo que se hizo de la cascarilla no fue un manejo sustentable, porque solo aprovecharon las generaciones de ese tiempo y no están permitiendo que las futuras generaciones lo puedan también disfrutar. Es decir, el desarrollo sustentable no es un desarrollo generacional, es un desarrollo intergeneracional que protege y cuida los recursos naturales para las presentes y las futuras generaciones. Entonces, el desarrollo sustentable, para ser sustentable, se fundamenta en tres ejes y últimamente en un cuarto eje fundamental. Primero, para que un proyecto sea sustentable, necesita primero tener un componente social, necesita tener un componente económico y necesita tener un componente ambiental. Ahí estamos hablando que existe sustentabilidad. Pero ¿cuándo existe sustentabilidad? Cuando los tres ejes, de manera conjunta, de manera armónica, de manera sincrónica, se unen y confluyen en el centro. Aquí estamos hablando de sustentabilidad. No se trata entonces de que estos tres ejes, social, económico y ambiental, cada cual vaya por su lado. Y eso es lo que la gente está confundiendo, lo que es sustentabilidad. Yo le escuchaba hablar a este representante de Fierro Urco, decía, tenemos un componente social, tenemos un componente económico, tenemos un componente ambiental, sí, pero cada cual por su lado. El desarrollo sustentable plantea de que debe existir una congruencia, debe existir realmente una forma de interrelacionarse los tres ejes. Y últimamente existe un cuarto eje, que es el eje generalmente institucional. Es decir, para que el desarrollo pueda tener continuidad, necesitamos de una institución para que el proceso continúe, para que no cuando se termine el proyecto, que se termine también todo, sino que debe existir una institución que dé el seguimiento. Por lo tanto, entonces, esto sí quiero que lo aprendan de memoria, y lo voy a hacer repetir. El desarrollo para ser sustentable o sostenible debe ser socialmente justo o equitativo. Voy a repetir, verán. Debe ser socialmente justo o equitativo. Debe ser económicamente viable o rentable. Debe ser económicamente viable o rentable. Y debe ser ambientalmente sano o limpio. Repito otra vez, voy a hacerlo repetir a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Socialmente justo o equitativo. Económicamente rentable o viable. Y ambientalmente sano, vivible o limpio, ¿sí? Entonces, todo forestal que se crea forestal tiene que saber esta definición. Hasta cuando Diosito nos tenga aquí en la tierra. Repito. Socialmente justo y equitativo, económicamente viable o rentable, ambientalmente vivible o sano o limpio. Vamos a repetir con todos, a ver. Socialmente. Justo y equitativo. La primera palabra, ustedes contestan la siguiente. Económicamente. Viable. Viable o rentable. Rentable o viable. Totalmente. Sano. A ver. Vivible. A ver, no están atentos. No vivible. Socialmente. No están atentos. ¿Sí ven? No están atentos. Repito otra vez. Socialmente justo o equitativo. Económicamente rentable o viable.
y ambientalmente vivible, sano o limpio. Repetimos, a ver, socialmente. Justo o equitativo. Justo o equitativo. Justo o equitativo. Económico. Rentable. Viable. Ambientalmente. Vivible, viable. Se intersectan los tres, donde se intersectan los tres, ahí decimos que prima el desarrollo sostenible. Es decir, cuando existe una interacción entre lo social, lo económico y ambiental. Ahora ustedes me dirán, ¿qué diferencia, ingeniero, hay entre sustentable y sostenible? Yo me acuerdo hace unos 4 años hice un posgrado en Costa Rica y le preguntamos esta interrogante al profesor, ¿qué diferencia hay entre sostenible y sustentable? Y él dijo lo siguiente, mira, Víctor Hugo, si tú contienes los tres ejes, social, económico, ambiental e institucional, es igual sostenible o sustentable. Pero si quieres tener una definición tal vez un poco más fina, yo diría que sustentable es de largo aliento, digo, y sostenible es como contener la respiración. Pero generalmente el desarrollo sostenible o sustentable es aquel que contempla los tres ejes. No necesariamente tienen que ser igual los tres ejes, social, económico y ambiental, pero tienen que estar presentes. Es decir, es como una casa que tiene tres pilares. Si falta lo social, no es sustentable. Si falta lo económico, no es sustentable. Si falta lo ambiental, no es sustentable. Tienen que interactuar los tres ejes para ser sostenible y sustentable. De hoy en adelante, si se creen forestales, tienen que saberme la definición de sustentabilidad o desarrollo sostenible, que lo voy a tomar la próxima clase y todo el tiempo. Socialmente justo, equitativo, económicamente rentable o viable, ambientalmente limpio, vivible o sano. Ahí es cuando a uno le entra gusto, cuando le entra realmente ganas de seguir estudiando la carrera. Por lo tanto, veamos algunas políticas nacionales entonces en desarrollo sustentable. Se habla un poco en las instituciones, lo que les decía, desarrollo sostenible o sustentable, es igual siempre y cuando maneje los tres ejes, sostenible, sustentable, ambiental y también institucional. Solo se parte de leyes productivas. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las leyes que existen en el país privilegian el aprovechamiento de los recursos naturales. Hay muy pocas leyes que privilegian la prevención y si existen, no se cumplen generalmente. Otra política nacional en materia de desarrollo sustentable es de que en el Ecuador se privilegia que el desarrollo sustentable realmente sea de carácter transversal. Sin embargo, no lo es. ¿Qué quiere decir transversal? Es decir, que todas las instituciones, que todos los ministerios del ambiente, de agricultura, etcétera, etcétera, trabajen con un criterio de sustentabilidad. Es decir, estén atravesados por la sustentabilidad. Sin embargo, la mayor parte de esta política no se cumple. Existe cada vez un debilitamiento de la autoridad ambiental a nivel nacional. Anoten esto, por favor, en el glosario. El MATE es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Anoten, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Es decir, es la autoridad ambiental a nivel nacional. Es la que nos rige a todos los forestales. Y cada vez este tipo de instituciones tienen la menor cantidad de recursos para poder atender las necesidades. Existe una distancia entre lo que son las políticas y lo que son las prácticas. Es decir, entre los hechos versus las políticas. Y justamente la legislación en el Ecuador a veces no se cumple y no se aplica de manera adecuada. ¿Cuáles políticas nacionales existen en desarrollo sustentable? Hablando en líneas constitucionales, ¿no? Se promueve el desarrollo sostenible o sustentable. Hoy prácticamente en casi toda la legislación ecuatoriana se plantea que todo sea sostenible y sustentable. Ya no vienen las elecciones grandes de alcaldes, de prefectos, etcétera, etcétera. Y todos utilizan en su léxico sostenible y sustentable, pero no se imaginan lo que significa. En la connotación que tiene en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y lo institucional. Por eso hay que corregirlos, ¿verdad? Dice desarrollo sostenible y sustentable y solo privilegia la parte económica. Tiene que combinar las tres y la parte institucional. Siempre se habla del Estado de proteger el ambiente. Generalmente en la Constitución dice el Estado garantiza a la población un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, a veces en la práctica no se da. Miren los suburbios, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no están satisfechas sus necesidades básicas. Existe una tendencia a proteger ciertos elementos del ambiente. Hay leyes que protegen sobre el agua, sobre el suelo, sobre la vida silvestre. Entonces, eso de alguna manera genera una solución en la conservación de los recursos naturales.
Hoy en día se intenta privilegiar los derechos colectivos, básicamente de pueblos indígenas. Ustedes escucharán, por ejemplo, qué sé yo, que en la Amazonía se privilegia, por ejemplo, la atención de comunidades indígenas. Existen mayores amparos constitucionales. Por ejemplo, en el Ecuador, en el oriente ecuatoriano, hay una comunidad, una nacionalidad que son los Sarayacus. Los Sarayacus demandaron al país porque generalmente se sentían afectados con la explotación petrolera. Después de mucho tiempo, realmente la justicia internacional falló a favor de los Sarayacus, indicándoles que tenía que el Estado indemnizarlos y a su vez tenía que reponer el daño ambiental. Es decir, esas son las líneas constitucionales que existen en el Ecuador. Sin embargo, todavía quedan en debate algunos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Generalmente la biodiversidad forma parte del recurso estratégico del país y cada vez muchas transnacionales quieren tener patentes que permitan realmente hacer bioprospección y biopiratería. Anoten para el glosario, biopiratería, transporte ilegal de tejidos vivos. Biopiratería, transporte ilegal de tejidos vivos. Bioprospección, generalmente exploración para conocer los usos, por ejemplo, de una planta. Bioprospección, exploración para conocer los usos de una planta. Entonces, por ejemplo, ustedes han oído la ayahuasca, la sangre de drago, la uña de gato, han habido empresas que han hecho bioprospección y a veces se ha dado la biopiratería, es decir, la fuga, el transporte ilegal, en este caso de tejidos. Cada vez se habla más de servicios ambientales. ¿Se acuerdan que decíamos que había una diferencia entre un bien y un servicio? Un bien decíamos que es algo tangible, un servicio es algo intangible. Un servicio, por ejemplo, sería que del bosque la provisión de oxígeno. Costa Rica, por ejemplo, es un país que vende al mundo servicios ambientales a través de la producción de oxígeno. La legislación habla también de la consulta previa y la participación ciudadana, que a veces se queda solo en letras, solo en la legislación. Es decir, que toda obra que genere un impacto al ambiente tiene que consultarse a la ciudadanía y la ciudadanía tiene que participar de manera activa. La gestión local y la normativa nacional cada vez se privilegia realmente que se pueda aprovechar, que se pueda conservar de mejor manera los recursos naturales. Recuperar lo propio, lo que les decían antes, estamos queriendo volver a la inversión. Es decir, hoy en todas las personas buscan alimentarse sano, buscan alimentarse light. ¿Por qué? Porque quieren conseguir dos aspectos fundamentales, la seguridad y la soberanía alimentaria. Anote para el glosario, ¿qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es asegurar la alimentación para la población en cantidad y calidad suficiente. Repito, seguridad alimentaria, asegurar la alimentación de la población en cantidad y calidad adecuada. Eso es seguridad alimentaria. Y soberanía alimentaria, en cambio, es el derecho. Soberanía alimentaria, el derecho que tiene la población a alimentarse sano, a alimentarse bien. Entonces, hoy en día se está privilegiando la seguridad alimentaria. Se está privilegiando de implantar el modelo de desarrollo. Es decir, este modelo de desarrollo extractivista definitivamente está causando muchos problemas. ¿Y por qué? Porque a veces se actúa desde arriba, es decir, de manera nacional y se quiere actuar de manera local. Generalmente esto pasa en nuestro diario vivir. Desde arriba nos imponen hacia abajo. Ayer, por ejemplo, decía el miércoles el señor de la minera de Fierro Urco, decía, señores, hoy tenemos los permisos desde arriba. Claro, a veces se piensa globalmente y se actúa localmente. Eso pasa a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Igual con los estados. Realmente que son los grandes estados capitalistas, son los que imponen, por ejemplo, a los países dependientes. Lo ideal sería revertir esta lógica internacional. Es decir, que trabajemos en doble vía, que realmente se trabaje desde lo local para poder actuar a lo nacional y global, pero que también se actúe desde lo global y nacional hacia lo local. Es decir, que exista una participación significativa, básicamente los gobiernos locales y de la sociedad organizada, en procesos de negociación, en procesos de capacitación. Entonces, necesitamos, para que se pueda dar cumplimiento a este tipo de políticas, que exista una reversión de la lógica internacional. Es decir, que comencemos a actuar en doble vía, de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo local, que es de fundamental importancia. Sigamos revisando las políticas. Generalmente lo que se debate hoy en día son los procesos en las tomas de decisiones. Hay una diferencia entre lo que es participación y lo que es participativo. Anoten para el glosario ahí.
Participación, acto, qué sé yo, de concurrir a un evento. Esa es la participación. El acto que usted hace de concurrir, hay alguien que está con el micrófono prendido por ahí, por favor, y me está causando microfonía, ¿sí? Participación, entonces, cuando usted lo invitan a una reunión. Entonces, usted concurre a una reunión y generalmente dicen que es participación. Pero participativo es cuando existe la posibilidad que la población tome sus propias decisiones. Es decir, tome sus propias decisiones. Ahí estamos hablando de un proceso participativo. Entonces, está en debate hoy en día que las poblaciones deben tener un proceso más protagónico, más participativo. Yo no estoy de acuerdo con esto de endurecer la legislación ambiental por parte del MATE. Es decir, que cada vez existan mayor cantidad de leyes. Yo pienso que el éxito está en tratar de aplicar y cumplir la legislación. Otra, impedir la privatización de la vida. Recuerden ustedes de que toda la biodiversidad compuesta por ecosistemas, especies, genes y saberes étnico-culturales son parte de la vida, pero decíamos que realmente son la parte viva, la parte fundamental, son la parte estratégica. Y cada vez las empresas están queriendo buscar patentes para poder privatizar la vida. El agua ya la han privatizado, miren. Muchas empresas como Vilcagua, Las Rocas, venden el agua en nombre de la sociedad, venden el agua en nombre de la naturaleza. Otro tipo de debate, se plantea cada vez la moratoria petrolera. ¿Qué es esto de la moratoria petrolera? Generalmente se dice que una de las actividades antrópicas que más contribuye al calentamiento global y al cambio climático es la exportación o es el aprovechamiento petrolero, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente el CO2 que está enterrado bajo las entrañas de la tierra, en el momento que se hace la extracción petrolera, nuevamente ese CO2 se devuelve a la naturaleza. ¿Qué es la moratoria petrolera? Es decir, que los estados dejen el petróleo bajo tierra, pero que sean los países internacionales quienes le den el valor equivalente a lo que costaría ese petróleo. Pero realmente nadie quiere hacerlo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, que el Ecuador, no sé, recibe por concepto del petróleo 4,000 millones de dólares, no sé, diarios, lo que sea, ¿no? Todo lo que busca la moratoria petrolera es de que ese petróleo quede bajo suelo, pero que haya un país que le pueda sustituir al Ecuador eso que está dejando de aprovechar. Y lógicamente, otro, hoy está en debate eclesial la deuda ecológica. Los países se endeudaron realmente para poder salvar su biodiversidad, para poder salvar sus bosques, básicamente los países subdesarrollados. Entonces, es la razón por la cual en alguna oportunidad decían los países desarrollados que, por ejemplo, la Panamazonía, anotarán ahí otro término para el glosario, la Panamazonía está formada por los países que tienen participación en la cuenca del río Amazonas. Panamazonía, países que tienen participación en la cuenca del río Amazonas. Pasamos desde el norte, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y las Guayanas, ¿sí? Repito otra vez, la Panamazonía, países que tienen participación en la cuenca del río Amazonas. Desde arriba, ¿quiénes son? Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y las Guayanas, ¿no? Entonces, este investigador decía de que la Panamazonía se constituya en el patrimonio mundial, es decir, que sea de todo el mundo, porque ahí radica la mayor cantidad de oxígeno. Le dijo un investigador brasileño, perfecto, no hay ningún problema. La Panamazonía, que sea entonces mundial, pero también mundialicemos la deuda externa. Que la deuda externa de los países que se endeudaron a través de una deuda ecológica se convierte en una deuda también mundial. Y ahí no quisieron. Y me pareció súper interesante el criterio que me hizo Lauro un día. Y me dijo, ingeniero, ¿sabe que la Panamazonía o los bosques no son los que captan la mayor cantidad de oxígeno? Son los mares, y justamente son los mares, a través de algas y a través de la gran cantidad de biodiversidad, las que contribuyen también a disminuir el calentamiento global y el cambio climático. Y otro gran proceso que está en debate, realmente son los derechos colectivos de los pueblos. Lo que decíamos en antes, cada vez se trata de privilegiar realmente lo que sucede en cada una de las comunidades. Por lo tanto, entonces, otro mundo será posible, primero, cuando dejemos de ver a la naturaleza como una mercancía. Al glosario, mercancía. Mercancía es algo que se compra o que se vende. Eso es una mercancía. Algo que se compra o que se vende. Dice, venda la mercancía que tenían, no sé, los árabes. Vendían y compraban cosas, ¿no? La naturaleza no es una mercancía. Entonces, si queremos realmente tener otro mundo posible, tenemos que cambiar ese criterio, esa manera de pensar, de que la naturaleza es una mercancía.
La naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. Pero para eso necesitamos una organización social. Y necesitamos de ingenieros forestales como ustedes, conscientes, propositivos, pero sobre todo capacitados, que tengan una visión biocéntrica, ecocéntrica. Es decir, que veamos a la naturaleza como un lecho vital, como un lecho común. Una oposición franca al neoliberalismo, aquel que busca por todos los medios las privatizaciones para deslindar de la responsabilidad al Estado. Pero sobre todo, que estén en la capacidad los futuros profesionales de generar propuestas. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que decía, con la protesta, la propuesta. No solo hay que ser realmente críticos, hay que ser críticos, autocríticos, propositivos, es decir, de proponer algo. Por lo tanto, entonces, otro mundo sí es posible, siempre y cuando veamos desde esta visión biocéntrica o ecocéntrica a la naturaleza. Pero no solo falta con reformar aquello, no solo falta con poner parchecito, hace falta una reforma completa, hace falta una reforma integral desde la mente, que dijo este señor. Está contaminado el corazón, está contaminada la mente, no solo está contaminado el suelo, el agua, la biodiversidad, necesitamos una reforma total. Y por lo tanto quiero terminar con una frase de Bertolt Brecht que dice, él dice, aceptemos lo habitual como cosa natural. No aceptemos, miren, lo habitual como cosa natural. ¿Qué significa aquello? Por ejemplo, lo habitual, ¿cuál es? ¿Cuál es lo natural? Por ejemplo, en la cultura androcéntrica, no tengáis para el glosario, androcéntrico relativo a la cultura masculina, androcéntrico relacionado a la cultura masculina, al hombre, ¿no? Eso es androcéntrico. ¿Qué es natural en la cultura androcéntrica? Que un hombre, por ejemplo, si ingresa a un bar, es un hombre público. Un hombre que ingresa a tomar, qué sé yo, un trago en un bar, es un hombre público. Pero ¿qué pasa si a una mujer sola la ven que ingresa a un bar? Y a ella le digan mujer pública, tiene otro significado. Entonces, no aceptemos lo habitual como cosa natural. Dice Bertolt Brecht que en tiempos de desorden, de confusión organizada, arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe ser natural. Nada debe ser imposible de cambiar. Es decir, tenemos primero, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, futuros ingenieros e ingenieras forestales, de concienciarnos de la importancia de conservar nuestros recursos naturales. Si no nos concienciamos de la importancia de conservar nuestros recursos naturales, desapareceremos junto con ellos, ya que la destrucción nos conduciría definitivamente a la muerte. Bien, hasta ahí entonces la conferencia del día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta. Miren, hasta una cantidad de gente con las cámaras apagadas. Le voy a rogar a mi asistente de cátedra para que me lleve un registro de quienes andan con sus cámaras apagadas. Yo creo que desde ya anda con su cámara apagada y realmente no tiene que ser así. No sé, tal vez tienen alguna pregunta. ¿Quedó clara? ¿Quedó claro? Ingeniero, yo le pedí disculpas por tener la cámara apagada. No sé usted, sí, no hay ningún problema. Ingeniero, yo estoy con un problema porque estoy... Ingeniero, yo igual desde el principio le pedí permiso por mi inconveniente. No hay problema. Le voy a rogar a mi asistente de cátedra que tenga cuidado en aquello, ¿no? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Claro? Sí, ingeniero. Perfecto, vamos a continuación entonces ahora sí a hacer las exposiciones. Yo siempre digo, voy a prender mi cámara, yo siempre digo que aquí somos una familia forestal. Somos una familia forestal. Y a la familia se le hace tres cosas. Se la respeta, se la considera y se la quiere. Si somos aquí una familia forestal, la mejor manera de testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño que nos sentimos entre nosotros es escuchándolos. Y en este momento no los puedo observar, no los puedo ver, pero realmente queda en cada uno de ustedes la responsabilidad de poder prestar atención, ¿sí? Entonces, como una manera de testimoniar el respeto, el cariño, la comprensión a cada uno de nuestros compañeros, vamos entonces a hacer las exposiciones. Los compañeros que expongan van a poner su exposición, van a poner el grupo número uno. Voy a en este momento habilitar la opción de compartir pantalla para que el grupo número uno ponga su presentación en PowerPoint. Inmediatamente voy a dictar el orden de las exposiciones, ¿sí? Por favor, y desde esta clase empezamos, Dayanita, calificando el ranking. Dijimos que el ranking empieza de 1.50. Vamos a simular como que es una competencia de salto alto. Como que es una competencia de salto alto. Entonces, vamos a simular entonces que es una competencia de salto alto. Y yo voy a dar una calificación. Por favor, pongan la presentación los compañeros del grupo número uno para dictar el orden. Recuerden, ingeniero, que... perdón, a mí me toca compartir la pantalla. Entonces, quería ver si me puede dejar apagar la cámara porque estoy un poquito mal.
No hay problema. ¿Entendí? Ya, perfecto, perfecto. Ya. Yo le decía que cuando se hace una exposición hay 5 niveles de exposición. Primer nivel, generalmente el nivel lector, es aquella persona que lee, no tiene ningún mérito, definitivamente eso no sirve para mí. El segundo nivel, maximicemos la presentación, por favor. El segundo nivel es el nivel al que todos apuntamos llegar, que es el nivel, en cambio, en donde decimos que es el nivel conductor-locutor. Es decir, aquella persona que esté en la capacidad de poder hablar sin necesidad de leer textualmente. El tercer nivel es el nivel de orador per se, aquel que esté en la capacidad de poder improvisar de cualquier tema. El cuarto nivel es el nivel constructo mental, que dice que eran los filósofos, aquel que esté en la capacidad de poder hablar de cualquier tema, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el último nivel es el nivel del orador verbo motor, aquel que esté en la capacidad de poder hablar en cualquier tiempo, en cualquier espacio, de cualquier tema, pero sobre todo tocar las fibras de la sensibilidad humana. Ese es la panacea, ¿no? Al que quisiéramos llegar todos. Pero vamos a llegar solo al segundo nivel, que es el nivel conductor-locutor. Por favor, quiero que maximicen la presentación, maximicen. Acá abajito hay una copita bajita en la parte inferior. Maximicemos, por favor, para yo dictar el orden de las exposiciones. Lo voy a exponer de la siguiente manera. A ver, maximicemos la exposición, por favor. La que está manejando la exposición. Abajito hay una copita. Y empezamos entonces desde el señor Bustamante y terminamos hasta la señorita Hueledel. A ver, pero maximicemos la presentación. Cuando yo diga corre tiempo, entonces va a controlar en este caso Alex, porque va a exponer el compañero Rómulo. A ver, maximicemos la presentación, por favor. Aquí está, miren, aquí hay una copita, estoy señalando, mire. Aquí está copita, permite maximizar la presentación. Yo les pregunté, ¿saben manejar PowerPoint? Me dijeron sí. A ver, maximice, ¿quién está manejando la presentación? A ver. No me deja maximizar, ingeniero. Debe, a ver cómo, ¿cómo? Póngale ahí. Estoy viendo. A ver, entonces, alguien más que pueda ver, verán que eso nos retrasa. Nos en vamos. La parte superior también sale la copita y también se puede maximizar ahí. Miren, ahí verán. Entonces, para empezar, yo ya cuando diga corre tiempo, tenemos de 7 a 10 minutos para exponer. A ver, pero rapidito. Están perdiendo tiempo, verán, el grupo. Llega a los minutos, su tiempo ha terminado, al puesto, y generalmente, si no vas a exponer todo, pues pierden su calificación y el rank. A ver, pero rapidito, pues. Maximicemos la presentación. Otro que abra, a ver, otra persona que abra la presentación. Otra persona que abra la presentación, por favor. La gente es que ya no puede maximizar. Deje de compartir, por favor. A ver. Entonces empezamos desde el señor Bustamante. Entonces creo que solo vamos a quedar así a 28, ¿no? Se fue la señorita Moreno y se fue la señorita Álvarez. Qué pena, ¿eh? Lo lamento hartísimo. Dos talentos humanos que se pierden. Miren, así es la vida, ¿no? Así es la vida. A ver, mientras me va a poner la presentación, no sé si llegó la señorita Flores. Novoa. No están. Novoa. Lo que pasa es que yo ingresé recién y no tenía grupo porque no constaba en las listas anteriores. Estoy tomando lista, digo, la señorita Flores. ¿Está la señorita Flores? ¿Está la señorita Flores? Eso estoy tomando ahorita. ¿Está el señor Novoa? ¿Novoa? Sí, presente, ingeniero. Aquí estoy, presente. Entonces, ahora sí, maximicemos la presentación. Vamos a empezar entonces con las exposiciones del grupo número 1, con esa norma elemental, respeto y consideración que tenemos por todos y por todas. Entonces, ¿ya logró maximizar? ¿Quién está manejando la presentación? Sí se ve, ingeniero, que es la primera vez que comparto pantalla. Sí, está compartiendo, pero no está maximizada la presentación. Ya, sí, verás que me está yendo lento, entonces voy a apagar la cámara ya. Ya, no hay problema, apáguela nomás. Los demás tienen que ponerme con la cámara encendida. ¿Sí se logra visualizar ahí? Ya, perfecto, ponga la primera lámina, perfecto, muy bien. Ponga la primera lámina, está en la 3 ya. Vamos entonces a dar inicio, empezamos en el orden descendente, desde arriba hacia abajo. Ponga la carátula para ver los órdenes, ¿sí? La carátula. Pero nuevamente se salió de la maximización. Chuta, tienen que practicar, ¿verán? Verán que eso significa que nos vamos a demorar. Ya, vamos a empezar entonces del señor Bustamante. Déjenmela en la primera página. Del señor Bustamante, pero maximícela. Ya, del señor Bustamante y terminamos, no sé si la cita Hueledel va a exponer.
Corre tiempo, mi estimado Alex. Queda en el uso de la palabra el señor Bustamante. Prendida su cámara, por favor. Tenga la bondad. ¿Ya está corriendo tiempo? ¿Está corriendo el tiempo del grupo 1? Sí, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nuestro tema... ¿Se escucha? Sí, claro. Dele nomás. Dele. Ya. Nuestro tema es el sector forestal. Somos el grupo 1. Y mi tema es el origen del deterioro ambiental. Dele. Dele. Ya. Esto se da, el deterioro ambiental se da a causa del desarrollo de la industrialización en el uso de la sobreexplotación de los recursos naturales y la cantidad de humo contaminante que las máquinas expulsaban, lo que ocasionaba daños en el ambiente. Algunas causas son, como ya lo dije, emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, el calentamiento global que se ha dado en el paso de los años, que ha aumentado, y la sobreexplotación de recursos naturales, como es la tala de árboles, que esto ha aumentado también en el calentamiento global. ¡Dele! ¿Qué sigue? Continúen. Ronald, ponle la página 4 y 5 y 6. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Es en el orden. Como las consecuencias del calentamiento global. ¿Cómo que en la 4, 5 y 6? Todos en presentación. Mi tema es. ¿Cómo que mi tema? El tema es todos. De lo contrario, el deterioro del ambiente, pues eso se dice que ha nacido a raíz de la revolución industrial. No, a ver, la imagen que está apareciendo es consecuencias de deterioro ambiental, eso dice. Usted le digo las consecuencias, usted me dice que no, güey. Ya. No, la lámina que le toque, la lámina que toca, no la que usted estudió. Aquí quiere saberme todo. Ya, las consecuencias del deterioro ambiental, pues. Ya. Se dice que las consecuencias son después de las causas, los cuales las causas va a presentar mi compañero, pues las consecuencias son que hay un exceso de dióxido de carbono en el ecosistema, hace que el calentamiento global siga subiendo y haga, pues, y cause el fenómeno del Niño, que se produce cada 3 años, este fenómeno hace que produce la muerte de algunas especies, pérdidas humanas y pérdidas de áreas forestales, lo cual es muy perjudicioso para el ser humano, lo cual los árboles ayudan a producir el oxígeno para nosotros poder sobrevivir. También hace que se contaminen las fuentes hidráulicas, lo cual hace que vaya al océano y pues se hace una contaminación extremadamente fuerte. También hace que los cambios climáticos se alteren, lo cual el ser humano a veces no está muy preparado para para los cambios climáticos que se aproximan. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo un cambio climático que está demasiado frío en la ciudad de Loja. Muy bien. También pues hace que incremente la pobreza en la humanidad, lo cual pues es muy perjudicioso para nosotros. Y ya, pues, como lo mencioné, la pérdida de los seres humanos y de los seres vivos, hasta aquí ha sido mi exposición. Siga, que le toca, siga. De forma secuencial, exposición, siga, la que le toca, mueva. El ambiente sería imposible lograr sobrevivir. Compañero, no me pases la página. Pasó las 6, no le pases. No le pases las páginas, espera que cada uno termine para que vayas pasando. Ajá, déjame las 6. 6, claro, las 6. Estoy así cambiándole, pero se cambia atrasado. Pásele a las seis, tranquilamente. Verán el tiempo, Bran. Pásele las 6. Regrese a las 6.
No hay problema si expongo a las 7 porque no la vuelve a las 6. ¿Tú puedes regresar a las 6? No, no me dejo. Ya deje, dele a las 7, dele a las 7, mi estimada. El CO2 en los ecosistemas. Actualmente nosotros vivimos en una población en la cual se ha visto perjudicada por varias de los que son empresas que son producen bioquímicos, reactivos, los cuales nos aumentan el CO2, esto provocando el deterioro de nuestro medio ambiente. Como ya lo mencionó el compañero, se produce... No hay medio ambiente, no hay medio ambiente, ambiente nomás. Dale nomás. Como ya lo mencionó el compañero, se dan lo que es los cambios climáticos, efectos invernaderos, los desastres naturales como son deslaves y eso. En donde hay más áreas afectadas en nuestro nivel es en América Latina, que es una de las áreas que cuenta con más áreas forestales, pero asimismo cuenta con más áreas de cuales se encuentran destruidas, como un 0.48%, siendo una de las más grandes, que se encuentran en deforestación. Las consecuencias de la contaminación y también de una sobreexplotación nos lleva a que existan los desastres, como ya lo mencioné, pero asimismo, si nosotros no utilizamos la naturaleza, podemos llegar a un índice de pobreza extrema, lo que sería. Gracias. Seguimos. Los desastres naturales, los bosques tropicales están desapareciendo 70 mil millones de hectáreas, ya que por culpa de algunos países desarrollados que tiran dióxido de carbono, afecta eso a la gran cantidad de hectáreas de bosques, así perdiendo hábitats, especies de plantas, de árboles y de muchas animales, perdiendo así produciendo así el fenómeno del Niño, y pues el desastre casi tiene, bueno, de 781 corregiones, el 31 está en peligro de extinción, el 51 está ya casi por extinguirse y el 55 está vulnerable a desaparecer. Seguimos. Seguimos. A ver, como todos conocemos, en la actualidad las empresas cuentan con maquinaria que produce y funcionan a través de los minerales, como lo pueden ser el petróleo, lo puede ser también el oro y también pueden ser también los árboles. A continuación, daré algunas actividades económicas y estadísticas que aportan negativamente al planeta. Con lo antes mencionado, en América Latina cuenta con un cuarto del total de bosques del mundo y es una de las zonas más altas en el estadísticamente en deforestación, contando con un promedio anual de un 0.48%. En Latinoamérica también existen 178 ecorregiones que hay que 31 se encuentran en un estado crítico de conservación, 55 se encuentran vulnerables y 51 en peligro. Como han mencionado los compañeros, todo esto nos ha llevado a básicamente perder una gran cantidad de especies animales y vegetales, y una estadística en la parte de la fauna sería que un 873 especies de vertebrados se encuentran en peligro. Dele. ¿Cuántos minutos van? Ingeniero, ya tienen prácticamente 30 segundos. Dígales, nunca dijo, les queda 3 minutos, sí. Sí, les dije. Pero duros, como hombre, duro, diga que eran 3 minutos, yo nunca oí. Dele, ya están terminando entonces, dele. Nosotros tampoco. Ya, ahora no que ya sabemos de qué trata el problema de la globalización y cuáles son las causas y consecuencias,
Cabe recalcar que el único, el que, bueno, la empresa que ha causado estos daños ha sido el capitalismo, porque gracias al capitalismo, de manera que se inició la revolución industrial, este afectó de una manera impactante, ya que lo único que hizo al principio, o lo único que le importó, solo fue producir y no ver las consecuencias que venían a futuro. Tiempo, ¿cómo está el tiempo? Ya se les terminó el tiempo. Bien, terminó el tiempo, Salados, terminó el tiempo. Anote, mi estimada asistente de cátedra, 1,60. Tienen que circunscribirse a la exposición. Quita la exposición, ponga el grupo 2, ya tiene que estar poniendo el grupo 2 la exposición. Tienen en cuenta las recomendaciones que les hice ahí en el documento. Faltan mnemotécnicas más, faltan títulos arriba. Quitemos la exposición, por favor, para que ponga el grupo 2, grupo número 2. Cuando vaya, por favor, decir Rómulo. Rómulo va a contar el 10. Cuando vayan en 7, nos dice duro. Quedan 7 minutos. Así duro. Y cuando tiene tiempo, ya. Lo que va a escuchar, pues, ingeniero. Español, en este caso, la persona que controlaba, ¿no? Entonces, claro, entonces vamos. Anotó Dayanita, la calificación. Ingeniero. 1,60. Vamos con el grupo número 2, así como con esa norma elemental, respeto y consideración. Vamos a escuchar la exposición de nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2. Vamos a empezar, en cambio, de abajo hacia arriba. Empezamos con el señor Novoa y terminamos con el señor Jiménez. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Rómulo, quede en el uso de la palabra. Johnny, por favor, tenga la bondad. Muy buenas tardes, compañeros. Me presento, soy Johnny Novoa y mi tema que vamos a exponer es sobre la problemática ambiental. Exponga la lámina introductoria, exponga, léala. Me cambiaron la lámina introductoria, ingeniero. ¿Me puede poner al principio, por favor? Claro, todo va parte de la calificación. Ya, el tema que nos ha tocado trata sobre la problemática ambiental global, en donde vamos a hablar acerca de cómo esta problemática ha afectado mucho, no solo a un país, sino también a todo el mundo. Muy bien. En este ensayo vamos a hablar acerca de cómo la problemática se ha ido considerando y se ha ido encontrando que los culpables somos principalmente el hombre y la mujer, debido a que nosotros somos los que más usamos los recursos naturales para la explotación de estos. ¿Me puedes cambiar de lámina? Como se dice, el ser humano representa la más grande organización vital. Esto se dice porque normalmente el humano, a través del tiempo, puede evolucionar y a la vez puede pensar y analizar mejor las cosas. Pero antes, en la antigüedad, se decía que hace 2000 años el hombre no era de esa forma, sino más hacía de una forma, era un nómada, por así decirlo, al principio, ya que él, para obtener o sobrevivir y obtener recursos, viajaba de un lugar a otro para poder sobrevivir y subsistir con sus demás grupos. Se dice que después comenzaron a usar el método de la caza, el cultivo y la crianza de animales. Esto para poder así subsistir en un solo lugar y no dejar de perder recursos viables y naturales. Pero ellos ampliaban su área de cultivo mediante la deforestación de selvas. Esto se debe a que cuando querían más espacio para cultivar, no podían hacerlo. Así que comenzaron a desertificar selvas tropicales para poder cultivar. Y cuando veían que el suelo ya no podían más cultivar, o sea, implantar nuevos alimentos o recursos, tenían que emigrar a otros lugares dejando los suelos desertificados. Pero con el tiempo, estos se podrían regenerar. Pero como hemos visto, hoy en día ya no se puede hacer esto. Excelente, Johnny. Muy bien, muy bien. Sigan, el que le toca, sigue. El capitalismo es una relación de un ámbito que ha explotado todos los recursos naturales. O sea, es un sistema económico social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como un mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente, capital, que sirve como fuente para generar una riqueza.
se replantean una sociedad en la que el ser humano se vuelve nuevamente como que lo deja una parte así afuera. En 1972 se marcó una pauta en la que establecieron unas consecuencias ambientales, en el cual el crecimiento de las poblaciones y su estilo de desarrollo fueron creciendo en aumento. ¿Podrías cambiar de página? Siguiente, dígale. Siguiente, por favor. Yes. La conferencia de Estocolmo. Para el ser humano es una representación de diversos países que plantearon una relación de anexos entre la humanidad y el ambiente. Fue una generación en la cual solo se vino solo a explotar. El capitalismo se proyectó en el ámbito ambiental, en el cual el ámbito ecopolítico se regula en la propiedad y distribución de los recursos naturales. Siguiente, dígale, o alguna cosita, diga algo. Siguiente página. Eso. En estas condiciones surge la necesidad de que los pueblos opten por nuevas formas de progreso. Se destaca el ser humano como género, algunos de estos serían márgenes crecientes de libertad, bienestar, participación, calidad y modos de vida. También nos dice que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que aproximadamente 1.4 millones de hectáreas son deforestadas, más o menos en 1998 y en el 2000. También nos dice que en 1972, la conferencia de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, realizó una conferencia para que lleve de la mano el ambiente y la ecología. Pero en sí esto no es tan, o sea, eso no es real, porque más ha sido acumular riqueza en ciertas partes, como son Aunque el tiempo corre. Bueno, ha acumulado riqueza más para las empresas y no para las otras personas que tienen más pobreza. Siguiente. Diez años después de la conferencia de Estocolmo, la Organización de las Naciones Unidas creó el PUMA. ¿Qué significa el PUMA? Es el portavoz del medio ambiente dentro de las Naciones Unidas, en 1982 y 1987. La Comisión Brundtland define el desarrollo sostenible como aquel que satisface la necesidad de la generación presente sin comprender la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Siguiente. Aquí nos habla del equilibrio de los recursos naturales. Este es debido a que la naturaleza ha ido en constantes evoluciones y para poder equilibrar tenemos que no explotar mucho los recursos naturales para que el medio ambiente no se destruya y poder No hay medio ambiente, por favor. El ambiente esté equilibrado. Queda tres minutos. ¡Tres minutos! El ambiente esté equilibrado y no surjan más problemáticas ambientales globales. Siguiente. Un claro ejemplo que tenemos sobre el cambio climático es que en el siglo VIII los mayas fueron los primeros en eclipsar debido a todas estas causas, y nosotros actualmente estamos viviendo todas estas consecuencias. Y hay una frase que a mí me gustó que dice que cortar los árboles en un futuro nos puede servir para quemar, pero a nuestros hijos ya no les va a resultar no les va a florecer ni dar frutos. Y esto es lo que nos lleva a las consecuencias de que nosotros actualmente siempre estamos
deforestando, estamos contaminando, dañando nuestro medio ambiente y no pensamos en las futuras generaciones de cómo van a subsistir. No hay medio ambiente, Alejandra. No hay medio ambiente. O hay medio o hay ambiente. ¿Estamos? Sí. Ya. Sigamos. ¿Y los demás? Ingeniera, aquí se acaban las diapositivas ya. Expusieron más hojas a otros compañeros. Bueno, es sin que sincronizar. A ver, primero, ¿cuántos minutos hicieron, mi estimado Rómulo? 8 minutos y medio. 8 minutos, ya tenían tiempo, ¿verdad? Primera cuestión. Segunda cuestión, vaya poniendo la lámina a los otros grupos. Ya sé los comentarios, el otro grupo está poniendo las láminas ya. Primero falta mnemotécnicas, después falta un título arriba. A ver, quitemos la presentación para que ponga el siguiente grupo, ¿sí? Por favor, quitemos la exposición. Y tienen que todos ejercitar, tienen que repasar la exposición. O sea, no es que expuso uno más láminas que el otro, no, no se trata de eso. Hay que repasar. A ver, quiten la exposición, por favor. A ver, pongámosla, entonces, no se trata de que uno exponga más que el otro, no. Cuando uno sincroniza, uno puede exponer en el orden que le toque, pero para eso hay que repasar, ¿ah? Entonces, por favor, tomen en cuenta las observaciones que les hice en el documento, ¿no? Entonces, 1.55, mi estimada Dayanita, 1.55. Vamos a empezar entonces desde la señorita Paltín y terminamos hasta la señorita Robles. En ese orden, por favor, queda en el uso de la palabra la señorita Paltín con todo el tiempo el señor Rómulo. Tenga la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. El tema que nos ha tocado es problemas relacionados con el ambiente. Dentro de estos problemas encontramos 8 problemas que a continuación serán descritos. Perfecto. Siguiente. El efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros, ya que se basa en el efecto por el cual el calor del sol que llega a la Tierra no es rebotado en un 100%, lo que permite que se genere una temperatura adecuada para poder desarrollar la vida que hay en este planeta. Dentro de este fenómeno se encuentran sus gases naturales, que son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Y asimismo tiene sus gases artificiales, son llamados clorofluorcarbonos, que al tener una mayor concentración pueden generar daños perjudiciales para la humanidad. Siguiente. Eso sí. La disminución de la capa de ozono. Es un gas formado por moléculas de ozono que sirve como capa protectora que ayuda a la filtración de los rayos solares, de los rayos del sol y la radiación ultravioleta, para que de esta manera no caigan de manera directa a la superficie terrestre, no tenga daños perjudiciales para la salud humana. Esta capa poco a poco se debilita gracias a la utilización de productos hechos a base de clorofluorcarbonos que al tener contacto, al ser liberados a la atmósfera, liberan el monóxido de cloro, que llega a ser la causante principal para que se deteriore dicha capa. La escasez de agua comprende, es un problema ambiental, ya que trata sobre de que no llega completamente a satisfacer a todo el planeta. La escasez de agua puede ser a causa porque hoy en día las comunidades desgastan mucho el agua, ya que en nuestra propia casa podemos desgastar el agua y al no utilizarla empiezan los problemas mundiales del agua, los cuales pueden causar sequías y pueden causar hambre en el mundo, lo cual trae muchas enfermedades que afectan y es una de las principales causas de muerte actuales. Miren, ahí falta una falta de ortografía más grande que la universidad, con Z al último, escasez. No se olviden eso, dele.
Asimismo, también la escasez de agua sucede cuando contaminan los ríos y mares, los cuales son muy importantes, ya que si es que los ríos están contaminados, el agua llega contaminada a las casas, lo cual provoca muchas enfermedades. Gracias. La pérdida de biodiversidad es algo que se puede dar por muchos factores. Y uno de sus factores que puede ser la pérdida de los hábitats, ya que cuando existe la deforestación, se está perdiendo hábitats de algunas especies y esto hace también que exista la pérdida de biodiversidad. Y otro factor puede ser cuando ocurren las sequías, ya que un organismo sin agua es un organismo sin vida. Siguiente. La deforestación. La deforestación es para mí algo que me pareció triste, ya que cuando tumbamos un bosque se está también acabando con el hábitat de las especies que existen ahí y de algunos organismos que no son descubiertos por el hombre aún. Y con el pasar de los años, esto de la demanda de la madera ha ido aumentando y la deforestación se ha ido haciendo más usual. Y esto ha ido provocando que algunas especies nativas de los bosques se vayan extinguiendo poco a poco. Bueno, licenciado, a mí me tocaba el tema de la desertificación. La desertificación es un tema mundialmente muy, muy problemático porque es la pérdida de los nutrientes del suelo, lo cual afecta de manera muy, ¿cómo sería? De manera muy problemática a todo. En el sentido de que, por ejemplo, si no tuviésemos suelos, no pudiésemos generar alimentos para la población en general, y lo cual también es una causa muy, muy grave para nuestro planeta. Y esto tiene relación en todos los temas, por ejemplo, con la escasez de agua, la deforestación, tiene mucha relación porque el suelo, como quien dice, es la vida y es algo, un recurso que no se puede renovar. Gracias. ¿Digan? Crecimiento demográfico. ¿Qué es el crecimiento demográfico? El crecimiento demográfico es el cambio de población que indica el crecimiento de individuos durante un periodo expresado, como un porcentaje del número que existe en un país o lugar. Todos estos datos son obtenidos en el registro civil. En el crecimiento demográfico existen aspectos positivos y negativos. Dentro de los aspectos negativos tenemos los escasez de recursos, colapso del mercado laboral, deterioro ambiental y pobreza. Y dentro de los aspectos positivos tenemos el aumento de niveles de educación, mejor productividad y calidad de vida y mejor salud. Gracias. Siguiente. La contaminación de suelos y aguas también se produce como consecuencia de la actividad humana. Ya que se utiliza el agua para multitud de procesos y devuelve al medio como alterada o sucia. Decimos que la sociedad industrial ha convertido nuestros ríos, lagos y mares en canal y depósito de desechos. Un ejemplo, la contaminación de las aguas continentales se produce principalmente en los vertidos industriales, urbanos, agrícolas y ganaderos. También la contaminación marina se produce por el... 3 minutos, compañeros. 3 minutos, muy bien. No solo por el vertido de bidones de residuos, sino y por accidentes. Sino también por la explotación excesiva de nuestras costas y litoral. Gracias. Dele. ¿Ya terminaron? Bueno, primero, créanme que ni yo pude exponer, no sé en qué lámina van. Les falta un número de la diapositiva, les falta mnemotécnica, les falta figuras, mucho texto. Entonces, eso hay que corregir. Te he ponido el 4, ¿ah? ¿Eh? El 4. Entonces, vamos a ponerles 1.57, mi estimada Dayanita, 1.57. Estuvo bastante bien la exposición, pero las láminas me están fallando. Pero tomarán en cuenta para la próxima exposición, verán que la próxima semana hay 2 exposiciones. Pero tienen que tomar en cuenta las observaciones. No le conté, nada sirve que yo les observe si ustedes no corrigen. O sea, la retroalimentación es fundamental. Grupo número 4.
Ingeniero, el número sí tenía en las diapositivas. Al menos aquí yo no vi. Entonces el expositor tiene que ver claramente el número. Mira, ejemplo, el número está clarito ahí. Vamos entonces a proceder. Empezamos con Angélica, y terminamos con Fátima. En ese orden, por favor, con esa norma elemental, respeto y consideración que tenemos acá, porque aquí somos una familia y a la familia se la respeta, se la considera y se la quiera. Queda en el uso de la palabra la señorita Villacís. Con el tiempo, mi estado, Rómulo. Ya está corriendo el tiempo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema sector forestal, subtema, problemáticas ambientales del Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Esa es nuestra frase introductoria. La conservación es un estado de armonía entre el hombre y la tierra. Aldo Leopold. Hay tanta apariencia, hay que decir hombre, no queda más. Dele nomás. La problemática ambiental del Ecuador. El Ecuador es un país considerado capitalista dependiente de los monopolios internacionales, ya que la diversidad genética es amenazada por la práctica de explotación de recursos naturales, así como las actividades de agropecuaria, forestales, minerales y manejos de desechos dañan nuestro ambiente. En 1945, la región del Ecuador, la parte occidental, estaba cubierta el 72% de lo que era bosque, pero a partir de 1950 se impulsó el monocultivo en la parte de la costa, dando así la disminución de la vegetación. En el Ecuador hay una deforestación muy grande, más o menos entre 106 mil millones de hectáreas que son deforestadas por año, y la tasa de reforestación es de 5 mil al año. Es decir, es muy baja para lo que se deforesta. Siguiente lámina, por favor. Como ya le expliqué, es un país capitalista, ya que nosotros tenemos la materia bruta, por así decirlo, y la exportamos a países de primer mundo, que esta materia bruta la transforma. Siguiente lámina. A continuación, mi compañera les va a explicar. Muy bien, rapidito. Buenos días, con todos. Primeramente, las políticas ambientales básicas del Ecuador son problemas ambientales más significativos del país, como la pobreza, erosión y el mal uso de los suelos, la deforestación, entre otros. El Estado establece políticas ambientales que causan mayor impacto con las actividades. Por ejemplo, la explotación, producción, y también están las actividades de la explotación del oro y de la plata, que son los que más dañan en el país. A continuación les voy a explicar el siguiente mapa. Dice, el Ministerio de Ambiente, MAE, fue creado en 1966, cuando estaba en ese tiempo del presidente Abdalá Bucaram. Dice que ellos buscaron unos mejores roles para ayudar con los recursos naturales del Ecuador. Como pueden ver, está el promotor del sistema sostenible, que ellos son la pieza importante para concienciar a las personas, haciendo sus campañas y todo eso. El rector de gestión ambiental, ellos vueltas son encargados de recibir, monitorear e informar a la ciudadanía sobre las políticas ambientales. El orientador de gestión ambiental es el administrador y el que maneja el sistema. Y vuelta, el supervisor de gestión ambiental, él es el encargado de verificar que se cumpla todo lo que está relacionado con el MIS. Ahí están unas estrategias que el Estado puso, como primero está ordenamiento territorial, régimen único de la evolución de impactos ambientales y sistema de información ambiental, indicadores de sustentabilidad y cuentas ambientales. Siguiente, por favor. El siguiente compañero.
Ecuador es un país megadiverso. ¿Qué significa que es un país megadiverso? Este concepto primeramente es creado por los creadores de la organización del medio ambiente para proteger y conservar a especies endémicas de un lugar. Nosotros en el Ecuador ocupamos el séptimo puesto en megadiversidad, es decir, que tenemos varias especies endémicas en nuestro territorio. Están alrededor de todo nuestro territorio, por lo cual somos considerados de esa manera. Ahí en la lámina se puede observar la tabla con la cantidad de especies y con la cantidad de especies, el lugar que ocupan y el lugar que ocupan en el mundo. Por favor, siguiente lámina. La deforestación en el Ecuador. El Ecuador posee la tasa más alta de deforestación en Latinoamérica. Esto significa que es el 2.3% anualmente. Lamentablemente en el Ecuador, por falta de planificación, los procesos de los planes de deforestación y la reforestación han sido muy débiles. La sobreexplotación de recursos de flora y fauna dada por el tráfico comercial es una amenaza para todas las especies actualmente. Varios problemas que tenemos en este tema son la erosión del suelo, que constituye el problema ambiental más acuciante en el sector rural. También tenemos el mal uso de los suelos a causa de los campesinos y agricultores que no tienen el conocimiento necesario para utilizar estos suelos. También les queda 3 minutos, compañeros. Gracias. El tráfico comercial es muy común porque también puede ser la introducción de especies exóticas que amenazan a la flora y fauna por predación, competencia, alteración del hábitat natural. Es un problema que afecta tanto al ambiente. También la explotación petrolera, que es uno de los que ha hecho desaparecer muchos de los bosques y ha sido causante de la deforestación en el Ecuador. A continuación, mi compañero. Voy a hablar acerca de la erosión. Como podemos ver en la imagen, la erosión es el desgaste del suelo. En otras palabras, podemos decir lo que es el empobrecimiento de la tierra. También podemos observar en las imágenes que la mala práctica de los suelos se ve en la tierra, es muy, la deja pobre, digámosle en estas palabras. También podemos observar en las imágenes de la contaminación que produce nuestro país e incluso daña los recursos naturales de nuestro ecosistema, dejando a nuestro país sin equidad. Siguiente, mi compañero. Dejan pasar el tiempo en vano. Siguiente, compañero. Mi compañero. Como pueden ver, aquí tenemos varias causas de la contaminación. Aquí podemos en la primera lámina observar en esta área verde la gran cantidad de basura que arrojan las personas. Entonces eso produce una contaminación. Lo mismo aquí en la segunda lámina, escombros. Acá podemos observar también en la tercera lámina basura en las calles, en la ciudad. Y acá
que tiene relación con su tercera lámina, con su primera lámina, la cuarta lámina, basura en áreas verdes, una contaminación que produce. Tiempo, ¿cuántos van de minutos, Rómulo? Ya les falta dos, ya se acabó ya. Esa es la última lámina. Muchas gracias, retira la lámina, por favor. Esa para mí, no, esa para mí, las láminas están muchísimo que desear. Las láminas deben tener texto, no solo tener fotos. Quíteme la exposición, por favor. Sin embargo, vaya prendiendo las cámaras todos. Quiero felicitarlos a todos. 1.55, 1.55 de Anita, 1.55. Infórmenos rapidito cómo quedó el ranking, rapidito cuánto tuvo el grupo 1, 2, 3 y 4, rapidito, rapidito, Dayanita, a ver, rapidito. A ver, el grupo 1, 1.60, grupo 2, 1.55, grupo 3, 1.57 y grupo 4, 1.55. Grupo 1 está liderando, felicitaciones, los felicito absolutamente todos, todos han hecho un gran esfuerzo. Han pagado en todo caso el derecho de piso, ya tienen experiencia para la siguiente exposición. La exposición tiene que cumplir las normas de PowerPoint, debe tener texto, debe tener figura, no solo figuras o no solo texto. Entonces, por favor, tomen en cuenta y retroalimenten lo que está ahí pendiente, ¿no? Bien, entonces vamos a ir terminando la primera parte de la clase. Quiero agradecerles absolutamente a todos, por favor, por el privilegio que me dan de trabajar. Les agradezco infinitamente, para mí es un honor y un privilegio trabajar con ustedes. Les deseo que tengan una semana no ordinaria, sino extraordinaria, tanto en el plano personal, en el plano familiar y en el plano académico. Yo siempre soy un convencido de que si nos va bien en la familia, nos va bien también en el plano personal y en el plano académico. No se olviden, por favor, de hacer las tareas, de hacerlo bien. En este momento, entonces, vamos a ir finalizando la clase. No se olviden que lo que no se nomencla no existe. Tratemos de hacer efectiva esa frase que dice que generalmente solo lo que pronunciamos son caricias entregadas. Las palabras no pronunciadas son caricias no entregadas, y no hagamos efectiva esa frase muy fea realmente de Ana Frank, que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud, ¿no? Con la más absoluta sencillez, con la más absoluta humildad, si es posible bajo cero mejor. Yo siempre digo de que a veces hace efectivo esa frase que dice, sorpréndelos, realmente confúndelos con tu silencio, pero sorpréndelos con tus acciones, es decir, con el más bajo nivel, realmente tratando de demostrar sencillez, humildad, sin confundir la humildad tal vez con humillación o ser grande con agrandado. No se olviden que todo es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Y el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. En este momento voy a revisar el glosario con los términos que tenían hasta la clase, no los de ahora. Por favor, quiero que todos pongan con su puño y letra, con color azul, pongan ahí revisado, revisado, pongan ahí. Y le van a poner la fecha del día de hoy, 10.06 del 22, 10.06 del 22. Y voy a indicar la metodología, cómo voy a tomar. Se queda cada estudiante, solo se queda el señor, en este caso Rómulo, se queda él. Los demás salen a la sala de espera. Me demoro con cada uno 2 minutos. Por favor, no se vayan muy lejos, porque se queda sin dar el glosario. El glosario vale 2 puntos el glosario. Por favor, póngale revisado. Y luego, al término que están bien, yo les digo que pongan la mano en cada término y le van poniendo. Si está bien, le ponen una palomita, un visto. Si está mal, una X. Y si está intermedio, yo les digo que pongan una palomita o una X, ¿sí? Por favor. Entonces, eso vamos a hacer. Nos vamos a quedar solo con 4 grupos de trabajo. Vamos a reorganizar los grupos. Van a quedar 4 grupos de 7. 4 grupos de 7, porque la señorita Moreno y la señorita Álvarez ya no están. Repito otra vez. Entonces, para el trabajo de ahora en adelante, trabajamos entonces en orden de lista, 4 grupos de 7. 7 por 4, 28, ¿no? Una vez más, mi especial agradecimiento. Se queda solo Rómulo. No se vaya muy lejos, por favor. Yo enseguidita llamo entonces a los estudiantes para que vayan ingresando al aula. Me demoro 1 a 2 minutos con cada uno y luego van retirándose nomás. Entonces pueden ir nomás. Bueno, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que les vaya extraordinariamente bien. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase. Se queda solo Rómulo, los demás por favor salgan a la sala de espera y en orden de lista los voy haciendo ingresar. No se vayan muy lejos, ¿no? Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Entonces, ingeniero. Sí, claro. Mi compañera Mayuri me escribió a decirme que no está aquí en Loja y que no ha llevado el cuaderno, que está en el pueblito. ¿Dónde? Está en su pueblito. Sí, ingeniero, soy yo. Es que tengo que andar cargando un poco de cosas y como está que llueve ahora y ahí donde yo me quedo, tengo que esperar el bus, esperar carro hasta que me lleven. Es que yo me quedo en la principal y ahí llueve. Tengo que ser como pollo mojado.
Ahí sí no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer que el día del padre tú quieras visitar al papá? A mi papá es que como ellos no viven conmigo. Ah, entonces aprovecharán este domingo para abrazar a sus papás, ¿ah? Este sí, por eso mismo. Sí, es próximo el 19, no que yo me vine porque tengo otro compromiso la próxima semana. El próximo. A ver, salgamos rapidito, que tomo el glosario, los que van teniendo, vale 2 puntos, ahí te les ya a la página, por favor, rapidito, si dije en el encuadre, todo el tiempo para cargar su cuadernito, porque en cualquier momento les tomo el glosario. A ver, pues salgan, por favor, salgan, solo se queda Rómulo nomás. A ver, Rómulo, indica ahí, indíqueme su cuaderno en la pantalla. ¿Cuántos términos tiene, Rómulo? Tengo hartísimos, como unos 30, creo, 20. No, hartísimo. Dígame, ¿cuántos tiene? ¿Cómo que hartísimos? ¿Qué es eso de hartísimos? A ver. ¿O no sabe contar, ah? Hartísimos. ¿Cuántos términos tiene? 35, creo. 35, le faltan. Largo y tendido, porque solo de arranque fueron 20. A ver, salgan los demás, porque no puedo tomar la lección rapidito. Los que quieren dar el himno, avisaránme que cuando quieran. A ver, salgamos los demás, por favor. Estoy esperando a los que salgan a la señorita Milena. No deben estar, ¿verdad? No deben estar ellos. ¿Dónde estarán? En cualquier parte. Profe, ¿dónde le puedo aplastar para salirme? Porque no sé. Salir a la sala de espera. Ya la pongo entonces ahorita en sala de espera. Ya las pongo ahorita rapidito en sala de... Yo igual. A ver, ¿dónde está usted? Ahí sí. Ya están pidiendo entrada a otros ya. Licen, sí estaba en clase, lo que pasa... ¿Cómo? A ver, Rómulo, ¿cuántos términos tiene al fin? Sí, más o menos 45, ya les conté más o menos. A ver, pongan la mano en el término 3, rapidito, pongan la mano en el término 3. 3. ¿Qué dice el 3? ¿En qué parte? No. Estoy hablando con Rómulo, ¿ah? Pongan la mano, Rómulo, en el término 3. Prende el micrófono. Bosque. ¿Qué dice que es un bosque? Viéndome a mí. Un bosque contiene plantas de todo tipo, árboles, arbustos, en los cuales existen también las especies que se pueden convivir con las plantas. ¿De qué altura? Póngase un visto y una X, no está bien. Ponga la mano en el término 10, rapidito. Término 10. Ya, visión biocéntrica. ¿Qué es visión biocéntrica? Ve a la naturaleza como una riqueza, como sacarle provecho y solo de plata. Biocéntrica, ¿verdad? Biocéntrica. Póngase una X, al contrario. Ponga la mano en el término 15. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un conjunto de elementos bióticos y abióticos que no tienen vida y que sí tienen vida. ¿Qué más? ¿Qué están haciendo esos elementos bióticos y abióticos? Están conviviendo ahí, pero digamos pueden ser útiles para el ambiente y otros que no son muy útiles. Bueno, la cuestión es que están interactuando. 1-6 sobre 2, vaya nomás. 1-6 sobre 2. 1-6 sobre Bustamante. No está Bustamante. Bustamante no está. Bustamante, vaya nomás, mi estimado. Sí, ya me salgo de toda la clase, Inge. Vaya nomás. Gracias, ingeniero, hasta luego. Bustamante no está Castillo, vamos a Castillo. Castillo, tampoco está Castillo. Vamos, pasó el turno. Gallegos. Bustamante, aquí está Bustamante. Tienen su camarita y su micrófono, Luis. Camarita y micrófono encendidos, rapidito. Ya. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Espérame ahí! Tienen que estar enumerados los términos. Pucha, no terminamos nunca. Tengo 26. Le faltan largos. Solo 20 días antes. Primero de ahí empezamos mal.
Ponga la mano en el término 5, rapidito, en el término 5, rapidito. Término 5. Es mercancía. Vean, viéndome a mí, ¿qué es mercancía? Viéndome a mí, viéndome a mí, viéndome a mí, ¿qué es mercancía? Algo que se puede comprar o vender. Viéndome a mí, ¿qué es mercancía? Algo que se puede comprar o vender. Perfecto, póngase un visto, está bien. Ponga la mano en el término 7. Ponga la mano en el término 7. 7. ¿Qué hubo? La polinización. ¿Qué polinización? Bien. Viéndome a mí. De antena hasta el estigma de la flor. ¿Cómo transporte qué? Transporte del polen hasta el estigma de la flor. Visto. Ponga la mano en el término 15. Ponga la mano en el término 15. ¿Qué dice el 15? Biodiversidad es la diversidad de especies que existen en un ecosistema. ¿Qué más? ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad? ¿Cuáles son Eso me faltaba anotar. No se ponga una X, está mal. Y ponga la mano en el término, en el último término. Ponga la mano en el último término. Ponga la mano en el último término. ¿Qué dice? ¡Rapidito! Androcéntrico. Y aquí es androcéntrico. ¡Viéndome a mí! ¡Viéndome a mí! ¡Viéndome! Relacionado a la cultura masculina. Póngase un visto, le faltan términos. Póngase 1-5 sobre 2. 1-5 sobre 2. Vaya nomás. Evelyn, préndame la. A ver, ¿cuántos términos tiene Evelyn? Vaya nomás. Luis, vaya nomás. Sí. ¿Cuántos términos tiene? Yo soy Abigail, licenciada, no Evelyn. A ver. Abigail. Gallegos. Ya, ¿cuántos términos tiene? Tengo. Pues rapidito, rápido, tiene que estar numerado. Faltan largo. Vaya nomás. Solo por. No tiene todos. A ver, dígame cuál es. ¿Qué? La ponga la mano en el término 3. A ver. Solo 20 de entrada. 20. Prende el micrófono, por favor. Latifundio. ¿Qué es un latifundio? Vamos, términos de son ahora. Son grandes extensiones de tierra. Póngase un visto ahí. Ay, me da tristeza. ¿Y los términos anteriores? ¿Qué es un árbol? Bueno, Mario, ¿qué es un árbol? Es que, licenciado, perdón, le explico. Es que es la primera clase que yo sé que hay que tomar glosario, por eso no le tomé todas las palabras. Ya, pero está ahí en la clase, está grabada, está subida. No hay ningún pretexto. Todas las clases mías están grabadas y está todo grabado. Está todo grabado. Me parece que es la segunda clase que ingresa con usted. Claro, no vamos a estar discutiendo. Ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. Pero préndame el micrófono, por favor. Biopiratería. ¿Qué es biopiratería? Viéndome a mí. Biopiratería es un transporte ilegal. ¿De qué, pues? De productos. No. Póngase una X. Mal. Ponga la mano en el término 15. Ni porque le corrigen. Panamazonía. ¿Qué es Panamazonía? Eran los países del Amazonas como... ¿Cuáles son los países del Amazonas? O que están ubicados en la cuenca de la Amazonía. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vaya nomás, tiene 1 sobre 2, vaya nomás, estudiará, revisará las clases, están todas grabadas ahí, no hay ningún pretexto para decir, tal vez que está grabada, hay muchos. Milenia Flores, ¿cuántos términos tiene? Préndame la cámara y su micrófono, ¿cuántos términos tiene? Listen, lo que pasa es que yo todavía no estaba en las clases anteriores y recién me estoy poniendo al día. ¿Sí? ¿No tiene ninguno? No, todavía. Nada. Entonces, si tiene tiempo, hoy tarde le puedo tomar en mi oficina. Hoy tarde en mi oficina, a las 2 de la tarde estoy yo en el laboratorio de micropropagación vegetal, para que no se quede sin calificación. ¿Ya? Así es de que... Ya, Liz. Ya, mira, cuando ya esté, es de la FEWE, cuando ya esté cerca por ahí, 2 de la tarde ya estoy en mi oficina. Llega el cuaderno, va llevando el cuaderno para revisarle para que no se quede sin nota. Y cuando ya esté cerca por ahí, me avisa para yo poderla guiar y que llegue, ¿ya? Vaya nomás. Ya. No tiene notas de momento. Señorita Díaz.
Díaz. Mira, Zulay, ¿cuántos términos tiene? Prende el micrófono. ¿Cuántos términos tiene? 13. Ah, tiene nada. No tiene nada. Ponga la mano en el término 5. ¿Mande? ¿Qué dice el término 5? Ponga la mano en el término 5. ¿Y qué hago? Ponga la mano en el término 5. ¿Seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria. Pero viéndome a mí, sin leer, viéndome a mí. Que asegura la alimentación de un pueblo. ¿Qué? ¿En qué nomás? Bueno, que ya, bueno, asegura la alimentación de un pueblo, que tiene que tener, buenos productos para el pueblo, que tiene que estar... En cantidad, y que póngase una X y un visto. Póngase una X. A ver, ¿qué es una troza? Bueno, yo voy a preguntarle algo. ¿Qué es una troza? ¿Antroza? ¿Qué es una troza? ¿Antroza? Troza. ¿Qué es una troza? Troza es A ver, ponga la mano en el término 10. Para calificarle algo, si quieres, ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. ¿ONU? ¿ONU? ¿Qué es la ONU? Organización Nacional de las Naciones. No. Póngase una X, mal. Ponga la mano en el término 15. ¿Cuándo tiene usted? ¿Cuántos tiene? 13 que no tiene, ¿no? Sí. Ya, ponga la mano en el último término. ¿Qué dice el último término? Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Conjunto de seres bióticos y abióticos. Bióticos y abióticos. ¿Qué más? De seres bióticos y abióticos. Póngase una X y un visto y le faltan términos largos. Póngase la X y un visto. Tiene 0,7 sobre 0,2. 0,7 sobre 2. 0,7 sobre 2. A ver, señor Guerrero, préndame su micrófono. ¿Cuántos términos tiene, señor Guerrero? Señor ingeniero, le voy a ser sincero yo. Yo las clases que falté, así tampoco avancé a contar tantos. Con las de ahora, tengo 18 anotados. Ya, 18, ya le faltan largos. Vaya, señorita, vaya nomás, señorita Díaz, vaya nomás. Como la clase pasada viajé, no avancé a anotar todos los que habían. Mano en el término 5, déjeme de hablar tanto. Ponga la mano en el término 5, ¿qué dice? Ya. A ver, yo tengo en el término 5, déjeme revisarlo acá porque tengo dos cuadernos. Tengo anterozoide. ¿Qué es un anterozoide? A ver, yo le puse que es la célula reproductiva masculina. Ya, perfecto, póngase un visto, está bien. Ponga la mano en el término 7. Ponga la mano en el término 7. En el 7, espérame. Rapidito, rapidito. Aquí Sotobosque, ingeniero. Sotobosque. Le puse yo aquí que es una vegetación. Leyendo. Viéndome a mí, pues, ¿sabes? Es que estoy leyendo acá lo que tengo. Vegetación formada por. No, arbustos y por matas. No es que está leyendo, tiene que darme la lección sin leer. Es que por eso, ¿sí? Es que sí, estoy viendo acá porque tengo algunos términos que están como mezclados, porque está en borrador, mira todo. Por eso digo, pero tiene que darme viendo la cámara, viéndola acá. Sotobosque. Sí, Sotobosque, le dije, vegetación formada por matas y arbustos que crece bajo los árboles. Bueno, póngase un visto, ponga la mano en el término 10. Ya. ¿Qué dice el 10? En el 10 tengo ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas. Ya. Le puse también conocida como... Basta, no se me sobre. Lo que dice, él ponga la mano en el último término. Ya, a ver, en el último tengo aquí huerto clonal. Sí. ¿Qué es un huerto clonal? A ver, lo que le puse yo en huerto, ¿qué le puse yo desde mi idea? Le puse que era un... lo que le puse yo. Un huerto que básicamente cuenta con las mismas, como quien dice, especies similares. Eso le puse. Póngase una X. Tiene 1/2. Complétenme los términos. A ver, señorita Jadán, ¿cuántos términos tiene? Señorita Jadán, ¿cuántos términos tiene?
Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Numerado. 20 términos, dicen. Solo del arranque quedaron 20. Solo del arranque quedaron 20 al encuadre. A ver, ponga la mano en el término 5. 5. 5. Ya. ¿Qué dice el 5? El 5 dice 1, 2, 3. Bosque. ¿Qué es un bosque? El bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante son los árboles. Ya, ¿qué altura más o menos tiene un bosque? Para decir, llamarse un árbol de bosque. La altura tiene... Póngase una X y un visto, ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. ¿Qué dice el término 10? Especie nativa. ¿Qué es una especie nativa? La especie nativa es una especie que pertenece a un solo ecosistema. Bueno, más o menos. Ponga la mano en el último término. Ponga la mano en el último término. El último término. No lo tengo, dicen el último término. O sea, un último término. ¿No tiene un último término? ¿Qué ves? No tiene, o sea que usted no tiene un último término ahí en el texto, que el que esté, ¿cuál es el último? Por Dios santo. Ah, el último lo tengo, al licenciado a forestación lo tengo yo. Forestación, a ver. Forestación es el cambio de uso de suelo que ocupa establecer el crecimiento de un árbol. Siembra de árbol, es todo. Uno sobre dos, complete los términos, señorita Jiménez. Fuera, señor Jiménez. Se fue. Novoa, prenda su cámara y su micrófono. Ya, ingeniero, se me ve. Sí, perfecto. ¿Cuántos términos tiene? Yo tengo en total 42. Más o menos. Ponga la mano en el término 5. ¿Qué dice el 5? ¿En el término 5? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué herbicida. Dice? Es un herbicida. Ah, pero sin leer, pues, viéndome a mí. Herbicida es, por decir, el que puede matar las bacterias o hongos que están en las plantas. No, mal, póngase una X. Sirve para matar malezas. Ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. 10. A ver, dice... Rapidito. Insecticida, perdón. Insecticida. Un matador de insectos, o sea, para así evitar que las plantas se dañen. Perfecto, muy bien, póngase un visto, está muy bien. Ponga la mano en el término 15. Término 15. ¿Qué dice el 15? Un arbusto. ¿Qué es un arbusto? Es donde normalmente es algo redondo y tipo suave, pero a la vez un poco... Póngase una X, está mal. Ponga la mano en el último término. En el último término. ¿Qué es una... participativo? ¿Qué es participativo? En donde el pueblo puede participar y donde puede dar su opinión. Y tomar decisiones. Póngase una X y un visto. Vaya nomás. A ver, Dayanita, ¿cuántos términos tiene? Vaya nomás, señor Novoa. Vaya nomás. 1, 5 tiene. 5 sobre 2. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 20. Faltan largo y tendido. Solo 20. Ponga la mano en el término 5. ¿Qué dice el 5? ¿Qué dice el 5? 5 bosque. ¿Qué es un bosque? Sitio poblado de árboles. Pero ya sé, pues. ¿Pero qué tiene esos árboles? ¿Qué características tienen? ¿Cuánto tienen de altura? No, es que eso no tengo. Entonces una X, ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. Ya, cap. Es anatomía vegetal que protege el cono vegetal. A ver, ¿cuál término me dijo? ¿Cuál término?
CAP. CAP, ¿qué es que es CAP? Anatomía vegetal. Perfecto, póngale una X, es tamal. CAP, es un forestal que no sepa qué es el CAP, ten la lona. Hasta ahorita ningún término me da, ponga la mano en el término 15. Fuste, conjunto del tallo y las hojas de una planta. Más o menos, póngase un visto y ponga la mano en el último término. Último. Troza. Es una troza. Es un tronco aserrado por los extremos para poder hacer tablas. ¿Qué tamaño tiene una troza? No sé. Una X y un visto. Faltan términos. 1/2. Vaya nomás. 1/2. Usted tiene que ser la mejor, ¿verdad? 1/2. Ya. Cita Tene. Prenda una más. Préndame su cámara y su micrófono, señorita Tene. Rapidito. Vaya nomás. Ya terminando. Vaya nomás. Ya, ingeniero. ¿Cuántos términos? ¿Escucha? Sí, ¿cuántos términos tiene? Tengo 38 términos, ingeniero. Bueno, le faltan un poco. Ponga la mano en el término 5. El término 5. 5. Es el 5. Rapidito, por favor. El bosque, ingeniero. ¿Qué es un bosque? El bosque, podríamos definir lo que es, que son plantas o arbustos que están en una determinada zona. ¿Qué más? ¿Qué altura tienen? Una altura de... Una X y un visto, una X y un visto. Ponga la mano en el término 10. Ponga la mano en el término 10. Yes. Dice el término 10. Rapidito. Yeah. Especie nativa. Es una especie nativa. Una especie nativa se puede definir como que en una determinada zona viven especies nativas que no es como que dependen de la intervención humana. Viven por sí solos. No. Es una especie propia de un lugar. Póngase una X. Está mal. Ponga la mano en el último término. Ponga la mano en el último término. Último término. Es visión. ¿Cómo? Visión. ¿Qué es visión? Visión es la percepción a través de nuestros ojos que pueden observar cosas. Yo no dice. Ese término yo no diría. Elimínelo si yo no he dado ese término. 1/5/2. Señorita Vargas, ¿cuántos términos tiene señorita Vargas? Señorita Vargas, ¿cuántos términos tiene? Señorita Vargas, ¿cuántos términos tiene? 20, ingeniero, pero me los mandaron por teléfono porque no tengo aquí el cuaderno. A ver. ¿Y ahí cómo hago? Dime. Es que ve, aquí tengo, ingeniero, no sé si ve. Si quiere, yo le puedo pasar a la compañía a la que tiene a usted. No. Para no. La que representa. No tengo tiempo. A ver, suba la cámara para verle los ojos. Suba la cámara. Aquí estoy. A ver, váyase nomás, señorita. Atende, ya vaya. Gracias, señorita. Vaya. 1/2. A ver, señorita Vargas. Dígame el término 5. ¿Qué dice el término 5? Pero sin ver, pues, levante la cámara. El término 5 es bosques. Es una población de árboles y montes. Plantas, arbustos. ¿Qué altura tienen? Depende. Dependiendo del tipo de planta. Hay desde diferentes. Porque, por ejemplo, como es. Póngase una X, está mal. Póngase una X. Ponga la mano en el término 10. Rapidito. Término 10. CAP. Anatomía vegetal que protege el fondo vegetal. Póngase una X. El que no sabe qué es CAP, forestal, chuta, no está perdiendo el tiempo. Ponga la mano en el término 15. En el término 15. Ya no me ha dicho uno. Estoy no me ha dicho un término de definición. Especie exótica. Son todas aquellas que provienen de un árbitro geográfico y ecológico diferente. Ya, eso está bien. Póngase un visto. Último término. Ponga la mano en el último término. Ya, sería el 20. El trozo sería tronco aserrado de extremos con... Ay, no me acuerdo cómo era. Para poder hacer tablas. Una X y un visto, 1/2, vaya nomás. Señor Barzallo, ¿quién es Barzallo? No existe.
compañero. Sí, ingeniero. ¿Usted será Barzallo? Sí. ¿Es su apellido? Sí, ¿por qué? Solo que está con el segundo apellido. Soy Torres, pero se quedó con este apellido. Póngame su apellido, primer nombre, su apellido, ¿ah? Es que a veces entra con todo mi nombre, a veces con el segundo, a veces con el primero, así que no sé. A ver. Vamos por partes. Clarito, dije, póngame. No sabía quién es Barzallo, ya no lo iba a entrar en tres, ¿verdad? Póngame su nombre y su apellido, primer nombre y su apellido. ¿Cuánto ha visto que se pongan así? Pues, ¿ah? Primer nombre y primer apellido. ¿Cuántos términos tiene el Rosario? Entonces, señor Torres, ¿cuál es usted entonces? ¿Torres qué? ¿Cómo lo califico? Torres Barzallo Edgar Vicente. ¿Cuál es su primer nombre y su primer apellido? ¿Cuántos términos tiene? Tengo 30. 30, más o menos. Ponga la mano en el término 5. ¿Qué dice el término 5? Bosque. ¿Qué es un bosque? Es un ecosistema donde la vegetación predominante son árboles y arbustos. Viéndome a mí. Es un ecosistema donde predominan los árboles y los arbustos. ¿Qué altura deben tener los árboles para poder parte de un bosque? Una X y un visto. Pongas la mano en el término 10. Especie nativa. Es una especie nativa. Especie que se encuentra dentro de su área de distribución, o sea, donde se origina. Está bien, póngase un visto, está bien. Ponga la mano en el término 20. Troza. ¿Qué es una troza? Es un tronco aserrado por los extremos para hacer... ¿Qué tamaño tiene una troza? No lo sé. Una X y un visto, póngase la mano en el último término. Oósfera. ¿Qué es la oósfera? Es la célula sexual femenina de las plantas. Póngase un visto, tiene 1.5/2. Señor Kichimbo, tenga la bondad de perderme su camarita y su micrófono, vaya nomás. Me pone su nombre y su apellido. Señor Kichimbo, ¿cuántos términos tiene en el glosario? El glosario en el que estaba en limpio tengo 20 y en borrador tenía como 37. Aquí no hay de limpio y borrador. Dije que en un cuaderno debe tener todos los términos, numerados del uno hasta donde sea. ¿Cuántos términos se tiene? ¿Cuántos términos? 20. 20, entonces 20 tiene, nada más. Le faltan largo y tendido. Solo 20 mandé la primera clase de arranque. Deben haber, si quiere, ya todito unos 40 términos. Ponga la mano en el término 4. ¿Qué es el término 4? Área basal. ¿Qué es el área basal? Área transversal de un árbol medida altura del pecho. ¡Ey! Viéndome a mí, linda cosa, leyendo. Viéndome a mí, lección, no es lectura. ¿Qué es el área transversal? Es una zona de árboles que tienen una medida del pecho. Más o menos. Una X y un visto. Ponga la mano en el término 7. ¿Una X y un visto? Sí. Ponga la mano en el término 7. Bosque plantado. ¿Qué es un bosque plantado? Una cubierta arboleda para las especies. No. Póngase una X. Un bosque artificial, un bosque plantado. Ponga la mano en el término 20. Ponga la mano en el último término. Troza. ¿Qué es una troza? Tronco aserrado por los extremos. ¿Qué tamaño tiene una troza? No sé, eso de ahí. Tiene 1/2. A ver, señor Romero, préndame su camarita y su micrófono. ¿Ya puedo salir, ingeniero, nomás? Vaya nomás. Señor Romero, préndame su camarita y su micrófono. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 1, 2, 3, 4. No, tienen que estar numerados. Vamos a poner a contar ahorita, pues, hombre. Tengo 10 términos nomás, ingeniero. Va. A ver, díganme por lo menos el término 2, a ver, ¿qué es el 2? Qué pena, qué terrible. Sí, es que, ¿cómo le digo, ingeniero? Dele, no me dé explicaciones, término 2 estoy diciendo. ¿2? ¿Sobre la polinización? ¿Qué es la polinización? Viéndome a mí. Es la transferencia de polen de una planta de macho a una transferencia de polen a la planta mujer, algo así. ¿Cuál es el macho y cuál es el hembra? El macho es el que tiene más polen, creo que, y póngase una X y un bis, ponga la mano en el término 6, por lo menos que calificarle algo. El árbol. ¿Ah?
árbol tengo ahí. ¿Qué es un árbol? Es una planta que de talla leñosa, que se ramifica en el... Una X y un visto, ponga así, ponga la mano en el último término. Es el bosque. ¿Qué es un bosque? Es un ecosistema de la religión. ¿De la religión? De la revegetación, perdón. Bueno, no vaya nomás, vayan 0.5 sobre 2. 0.5, no vaya nomás, vaya nomás. Lenin Zarango, ¿cuántos términos tiene el señor Zarango? ¿Cuántos términos? 10. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 20. Solo del arranque eran 20. A ver, ponga la mano en el término 8. Ponga la mano en el término 8. 8. ¿Qué dice? Antropocéntrica. ¿Qué es antropocéntrico? Antropocéntrico es aquella que se ve a la naturaleza como una mercancía. Póngase un visto, está bien. Ponga la mano en el término 14. Ponga la mano en el término 14. Ecosistema. Es un ecosistema. Este es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan uno con otro. Bueno, más o menos está. Póngase un visto. Está bien. Ponga la mano en el término 17. Polinización. ¿Qué es la polinización? Es el transporte de polen desde las anteras hasta el sistema el estigma. Más o menos, 1.5 sobre 2. Vaya nomás, completará, 1.5 sobre 2. Señorita Jiménez, ¿quién es usted? Evelyn, yo no le encuentro a Evelyn Jiménez aquí, no hay. Aquí hay Jiménez Lauro, Jiménez Dayana y Jiménez Carla. ¿Quién? Dicen, es Evelyn Castillo Jiménez. Evelyn Castillo Jiménez, déjenme ver. Es Castillo, soy la tercera en la lista. Préndame la cámara, por favor. Ya. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 20. Me faltan largo, porque solo del arranque di 20. A ver, ponga la mano. Es que dicen, lo que pasa es que nos tocaban las prácticas y a mí me tocó viajar para acá, entonces no traje el cuaderno en el que estaba haciendo. Ese cuaderno tiene que andarlo a cargar como la Biblia. Les digo. Dicen tenía que traer la computadora y todo eso, y es un viaje largo. Dale las explicaciones. Ponga la mano en el término 8. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es un conjunto de seres bióticos y abióticos. ¿Qué hacen esos seres bióticos y abióticos? ¿Qué más? ¿Qué hacen? Son los que conforman todo lo que es flora y fauna. Ponga una X y un visto. Ponga la mano en el término 12. Ponga la mano en el término 12. Reforestación. ¿Qué es reforestación? Es volver a poblar las áreas que han sido deforestadas, o sea, dañadas. Está bien. Ponga la mano en el término 15. ¿Qué dice el 15? Arbusto. Es un arbusto. Es un árbol tipo leñoso que, a diferencia de los árboles, hace la ramificación desde un solo tronco. Está bien, ponga la mano en el último término. Árbol. ¿Qué es un árbol? Es una planta de tallo leñoso que, a diferencia del arbusto, realiza varias ramificaciones y se le hacen las... ¿Qué altura más tiene un árbol? Un árbol tiene una altura de más o menos de 5 metros. 5 a 6 metros. 1.7 sobre 2. 1.7 sobre 2. Señor Loaiza, ¿cuántos términos tiene? Vaya nomás. 1.7 sobre 2. Ya. Señor Loaiza, ¿cuántos términos tiene? Préndame el micrófono. Tengo, 20, 1, 2, 3, 4. No, no, se ponga a contar ahorita. Tienen que estar numerados, hombre. ¿Cuántos términos tienes?
22. Bueno, le faltan largo y tendido también. Ponga la mano en el término 9. 9. ¿Qué dice? 32. Ya, 32, estamos bien entonces. ¿Qué dice el término 9? 9, ¿qué dice el 9? Bosque incoetáneo. Es un bosque incoetáneo, viéndome a mí, es lección, ¿verdad? No lectura. Viéndome a mí, ¿qué es un bosque incoetáneo? Es un bosque donde existen árboles de diferentes edades. Muy bien, ponga un visto, está muy bien. Ponga la mano en el término 18. Ponga la mano en el término 18. ¿Qué es el 18? Rodal. Es un rodal. Agrupación de árboles. Ya, bien, está muy bien. Ponga otro visto. Ponga la mano en el término 22. 22. Simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Vida mutualista en... Listo, ponga su visto. Está muy bien. Ponga la mano en el último término. En el último término. ¿Qué dice? Tengo bien. ¿Qué es un bien? Algo tangible que se puede tocar. Muy bien, felicitaciones. Tiene 2/2. Vaya nomás. ¿Quién es, ¿quién es Darío Calderón? Yo no tengo aquí a Calderón. ¿Quién es Calderón? Darío Calderón. ¿Calderón? Sí, Quituizaca. Calderón. Ya. Entonces póngame su primer apellido y su primer nombre, pues. Y una próxima, si está usted apellido, la huetrara. Sí, licenciado, lo que pasa es que se me había puesto. Ya, pero por último, para la próxima clase, póngame su primer apellido y su primer nombre. ¿O no le gusta su primer apellido? ¿Cómo la cosa? No, sí, sino que por el Zoom se me pone automáticamente. No. Usted le escribe, le pone ahí su primer apellido y su primer nombre. A ver, ¿cuántos términos tiene el señor Quituizaca? Tengo 33, licenciado. Ah, bien, estamos bien, más o menos bien. A ver, póngame la mano en el término 10. En el 10. Sí. Tengo la sigla CAP. ¿Qué quiere decir CAP? Anatomía vegetal que protege el cono. No. Mal. Circunferencia a la altura del pecho, es un término forestal. Mal, pongo una X. Ponga la mano en el término 17. Ponga la mano en el término 17. 17. Tengo reforestación. ¿Qué es reforestación? Repoblación de un terreno de bosques. Perfecto, pongo un visto. Ponga la mano en el término 28. Término. Ahí tengo visión biocéntrica. ¿Qué es una visión biocéntrica? Respeto a todo ser vivo. Más o menos, una X y un visto. Y ponga la mano en el último término. A ver. Último término. Ah, en la oósfera. ¿Qué es la oósfera? Célula sexual femenina de las plantas. 1/8/2. Completará los términos y me ponen bien sus nombres. 1/8/2. Señorita Irene, o Pat, Irene. Préndame la camarita. Sí. ¿Cuántos términos tiene en el glosario? 33. 33. Muy bien, estamos bien. A ver, póngame la mano en el término 14. 14. Ponga la mano en el término 14. Mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es algo que se puede comprar y vender. Comprar y vender. Muy bien. Ponga un visto. Está muy bien. Ponga la mano en el término 23. 23. Especie nativa. ¿Qué es una especie nativa? Que son endémicas, o sea, que son nacidas de ese lugar. Que son propios del lugar. Hace otro visto, muy bien. Ponga la mano en el término 30. Término 30. Ya. Reforestación. ¿Qué es la reforestación? Repoblación de plantas o árboles. Muy bien, ponga la mano en el último término. Bien. Ah. Bien. ¿Qué es un bien? Es algo que el pueblo valora. No, un bien es algo tangible, pero más o menos ya. 2/2, vaya nomás. Señor Alex, ¿cuántos términos tiene Alex? ¿Cuántos términos tiene Alex? Tengo, ingeniero, 20 términos. Falta, está haciendo quedar pésimamente mal a Darío. ¿Está Darío por ahí para que le hable las orejas? A ver, vamos primero con el término 7. ¿Qué dice el 7? Bosque plantado. ¿Qué es un bosque plantado? Cubierta arbórea de especies. A ver, es lección, ¿verdad? Viéndome a mí, no lectura. ¿Qué es un bosque plantado? Es una cubierta arbórea de especies autóctonas.
No, bosque plantado pésimo. X, es un bosque artificial. Pongan la mano en el término 14. Término 14. Término 14. Ya, ingeniero. ¿Qué dice? Forestación. ¿Qué es forestación? Plantar especies forestales. Más o menos, ya. Póngase un visto ya. Ponga la mano en el término 20. Ya, ingeniero. ¿Qué dice? Troza. ¿Qué es una troza? Tronco cerrado por los extremos, o sea. ¿Qué tamaño tiene una troza? ¿Qué tamaño tiene una troza? ¿Qué tamaño tiene una troza? Ay, una X y un visto, 3 metros, 1,5 sobre 2. Ya le voy a decir a Darío que le hale las orejas. Yaeli, ¿cuántos términos tiene? Vaya nomás, 1,5 sobre 2, mi estimado Alex. Bien, ingeniero, gracias. Vaya nomás. Buenos días, ingeniero. ¿Cuántos términos tiene? 24. 24, le faltan. Ponga la mano en el término 1. ¿Qué dice el 1? Árbol. ¿Qué es un árbol? Es una planta de tallo leñoso cuya información genética le permite desarrollarse. Esta es lección, no es lectura, ¿verdad? Viéndome a mí, es lección, no es lectura. A ver, entonces, ¿qué es un árbol? Viéndome a mí. Es una planta de tallo leñoso que le permite que contiene información genética y permite desarrollarse. Bueno, más o menos, póngase un visto, ponga la mano en el término 10. Término 10. 10. Especie nativa. Es una especie nativa. Es una especie que pertenece a una determinada región. Perfecto, póngase un visto, está muy bien. Ponga la mano en el término 20. 20. Troza. ¿Qué es una troza? ¿Qué es una? Un tronco aserrado. ¿Y a qué tamaño tiene la troza? No. 3 metros. Vaya nomás. 1,8 sobre 2. 1,8 sobre 2. Junior. ¿Cuántos términos tiene Junior? Los 20, ingeniero del falta, los que mandó. Faltan largo y tendido. Prenda la cámara. Faltan largo y tendido. A ver. Ponga la mano en el término 11. Viéndome a mí. Es lección, ¿verdad? No es lectura. Viéndome a mí. Término 11. Término 11. Ingeniero, este. Dígame. Término. Es que lo que pasa es que. Término 11. DAP. ¿Qué es DAP? Viéndome a mí es lección, no es lectura. Póngase una X, no sabe. Circunferencia de la altura del pecho, diámetro de la altura del pecho. Ponga la mano en el término 10. CAP. ¿Qué es CAP? Anatomía vegetal. Tampoco. Circunferencia, póngase otra X. Ponga la mano en el término, ¿qué término le pongo? El 15, a ver. ¿Sabe nada? Nada sabe, no ha estudiado. 15. Fuste, dice. ¿Qué es fuste? Conjunto de tallo y árbol. Más o menos, póngase un bus. Tallo y hojas. Ponga la mano en el último término. En el término 20. ¿Qué dice el término 20? Trazo. Troza. Troza. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es una troza? Es un pedazo de tronco cerrado. ¿Qué tamaño? 3 metros. 3 metros. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Va, señorita Poma, ¿cuántos términos tiene? Completará los términos, verá. ¿Cuántos términos tiene señorita Poma? Cámara y micrófono encendido, ¿cuántos términos tiene? 20, le faltan largo, son los 20, querida, arranque nomás. ¿Qué dice el término 2? Arbusto. ¿Qué es un arbusto? Arbusto es una planta leñosa de bajo soporte. Ya, póngase un visto, está bien, ponga la mano en el término 11. 11. Especie nativa. Una especie nativa es aquella que vive
en su propio lugar que nació ahí. Muy bien, está bien. Ponga la mano en el término 17. Reforestación. ¿Qué es la reforestación? Es plantar árboles de manera masiva. Ponga la mano en el último término. Está bien, ponga la mano en el último término. Está bien, pongo un visto. Troza. ¿Qué es una troza? Es un tronco acechado que sirve para la madera. ¿Qué tamaño tiene? 2 metros. No, 3 metros. 1.8 sobre 2. Completará los términos. 1.8 sobre 2. Yeah. Señorita Brigitte, préndame su cámara y su micrófono y dígame cuántos términos tiene. Brigitte. Bueno, sí, espérame. Tengo 31 términos. Bueno, está más o menos bien. Ponga la mano en el término 5. 5. ¿Qué dice el término 5 y defínamelo? Es lección, verá. No leí. El área basal. Viéndome a mí, ¿qué es el área basal? Viéndome a mí. Es una referencia de un espacio que estaba conformado por árboles. No, ponga una X. Es la sección transversal medida a 1.30 metros del suelo. Ah. Seguimos. ¿Qué es la mano en el término 17? 17. Yo tengo fecundación ahí. Fecundación, claro. ¿Qué es fecundación? Claro, díganme. ¿Qué es fecundación? Era la reproducción. Estábamos hablando de las plantas, del método de reproductivo de las plantas. En la fecundación, ¿quién se une? ¿Qué se une? El óvulo de la planta. ¿Cuál es la célula sexual masculina y cuál es la femenina? Aterozoide. ¿Ya? ¿Qué es la masculina? ¿La femenina cuál es? ¿Heterozoide? No. Ósfera. Póngase una X y un bit. Una X. Término 20. Término 20. Y una X, 20. ¿Qué dice? Especie nativa. Una especie nativa. Que es propia de un lugar o de una región. Póngase un visto, está bien. Y ponga la mano en el último término. Ya. ¿Qué dice? Yo tengo ahí el bosque incoetáneo. Incoetáneo, ¿qué es un bosque incoetáneo? Que son bosques que tienen árboles de diferentes edades. Muy bien, 1.8 sobre 2. 1.8 sobre 2. Oiga, Angélica, hágame un favor. Dígame, ingeniero. Díceles a la señorita Hueledel Flores, Jiménez Lauro. Espérame un ratito, ingeniero, anoto. Anote, por favor. Hueledel. Entiendo la Flores. Hueledel Flores, Jiménez Lauro, Jiménez Lauro. Yeah. Jiménez Carla. Ya. A los cuatro, díganles que para que no se queden sin nota, si quieren dar la prueba, que vayan a las 2 de la tarde. Yo estoy en mi oficina por la FEWE, más o menos por el lado de la unidad estudia a distancia. Cuando estén por la FEWE, que me llamen o me peguen un timbracito, me escriban al WhatsApp y yo los salgo a ver, los salgo a encontrar, ¿ya? Que le vayan a dar arriba en la universidad. Pues que lleven el cuadernito ahí, lleven el cuaderno y ahí les tomo ahí. Y la próxima vez, les voy a tomar presencial, porque si no, muchos nos demoramos aquí. Entonces, la próxima vez. Ya, ingeniero. Tomo el glosario, ahí se les voy a decir con tiempito para que vayan el día que toque el glosario, me dan presencialmente. Ya, ingeniero. Por favor, entonces, nuevamente, los compañeros que vayan para que no se queden sin nota, ¿no? Para que no se queden sin perjudicados, ¿no? Ya, mi estimado Ángel, que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, gracias. 1.8 sobre 2. 1.8 sobre 2. Evelyn, ¿cuántos términos tiene Evelyn? Evelyn, ¿cuántos términos tiene Evelyn? Préndame la cámara y micrófono, por favor. Evelyn, cámara y micrófono. Evelyn. 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 Evelyn.
Evelyn. Bien, entonces de esta manera estamos poniendo fin a la actividad académica del día de hoy. Permítanme agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Si os lo permiten, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien.